all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Racing Team de A Poco Sabes, y muy contento hoy de estar nuevamente con ustedes. La semana pasada no tuvimos el A Poco Sabes, pero nos divertimos mucho en la narración de la carrera, y hoy tenemos los grandes invitados de siempre, entre ellos está Espiroc. Saludos, Espiroc. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes y bienvenidos a una serie más de A Poco Sabes de Astronomía y Astrología aquí en Racing Team. Hola, soy Espiroc y gracias, Padilla, por la presentación. Y pues bueno, te dejo porque hay más invitados todavía. También tenemos al señor Carlos González. Un saludo, Carlos. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues aquí ya de regreso, después de haber estado un fin de semana en México, pues ya de vuelta aquí en el A Poco Sabes. Un gusto estar contigo, Padilla. Te ves más morenito. Y por último, el gran Ricardo Ponce, dueño de RT Racing Team, este hermoso canal. ¿Qué dijo? Que es el dueño del canal. Saludos, Ricardo. Dice, ya quítame de imagen, dice. Un poco, sí. Y ahí es que se sigue riendo, y a pesar de que levanta la diadema, se nota que se está riendo, o sea, no puede. No, no puede. Mira, y de hecho, fíjate, como que va a entrar más. ¿Qué pasa, Padilla? ¿Qué pasa, Padilla? ¿Cómo estás, amigos? Saludos, sean todos bienvenidos. Bueno, permítame, es el señor Padilla. El señor Padilla, que está iniciando lo que es el A Poco Sabes de Gastronomía. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, mi estimado Espirao, bienvenido el buen Carlos. Por supuesto, Padilla, los moderadores, Luis Fernando, Raúl. Que por cierto, un fuerte abrazo a Luis Fernando, que hoy cumple ya 18 años. Hoy es su cumpleaños del buen Luis Fernando. Tocayo, felicidades. Le mandamos un fuerte abrazo, que me dijo, Richard, si vas a hacer directo, güey, no me estés dando lata, que hoy no va a estar. Hoy me van a festejar, güey, hoy, así es que para que no empieces a dar lata. Pero bueno, ya estamos listos, preparados, emocionados, entusiasmados, y como estaba pedía el lunes, hasta cierto punto excitado por estar de nueva cuenta en el A Poco Sabes. Y señores, pues vamos a darle, después de que ya cada uno aterrizó en su respectivo lugar. Ya Carlos está en Detroit, el Espirao ya está en Guanatos, Padilla, que entró en pánico. ¿No entras en pánico de ida, Padilla? ¿Todo bien? No, todo bien. Todo bien, ya llegó. Todo excelente. Nos dijeron que se fue riendo todo el rato. Oh, imagínate el chofer, ya, hijo de la chingada. No, de hecho, como que veía. Casi me bajan. Algo le pasa al camión, oye ese ruido. Sí, no, algo le pasa. Algo le pasa al camión, no manches, y como que, sí. Pues extendieron, eran 12 horas de camino, se extendió a 18, porque pues cada rato se paraban. Sí. Esta mamá,
No, imagínate el compañero de lugar de asiento de Padilla. No, iba solo. Viajó, dice que viajó en uno de esos que van individuales. Ah, Padilla, perfecto. De hecho, quiero decirle que se fue desde el martes, desde el miércoles se fue y ya llegó ayer. Imagínense. Apenas llegó ahí. Imagínense cómo le hizo Padilla, pero apenas llegó ayer. Ya tenemos el comentario fijado en el chat, en la parte superior, ahí lo aparece para que usted se pueda conectar con todos nosotros. Pero antes de comenzar, mi estimado Espirao, mi estimado Padilla, y por supuesto Carlos, les quiero recomendar, señores, porque ya vamos a llegar al día 4 de noviembre. ¿Qué tenemos el 4 de noviembre? Claro que sí, la presentación de la serie exclusiva de Star Más El Checo y Que Viva México, una producción de Star Más exclusiva en la cual pueden observar ustedes, a ver, cómo se preparan las últimas carreras Sergio Pérez, tres carreras, dos antes de llegar al Premio de México con el Gran Premio de México, son tres carreras, en verdad espectaculares, cómo se prepara todo el entorno de Sergio Pérez, cómo se mentaliza, sus allegados, en verdad, una serie exclusiva como nunca, mi estimado Padilla, Carlos Espirao, pudo ver, puede estar usted cerca del piloto mexicano. Y por cierto, déjenme les comento que aquí en Racing Team, mi estimado Espirao, van a tener toda la información, por parte de Star Plus, Star Más, para que usted observe y darle a conocer de primera mano todos los comunicados que tiene ESPN, Star Más, Star Plus, de primera mano en relación a la Fórmula 1. Gracias al buen Rodrigo, que maneja la publicidad de Star, de ESPN, de todo lo que hace, ya sabe, este gran grupo. Muchas gracias, que por cierto, y también gracias por la invitación. Nos invitaron el día lunes a la conferencia de prensa. ¿Y quién crees que va a ir? ¿Quién creen que va a ir a la conferencia de prensa? ¡Padilla! ¡Padilla! Yo no. Ni de broma. Pero el próximo lunes nos invitaron, muchas gracias a la gente de Star Más por confiar y elegir el canal para dar a conocer todos los detalles que sucede con la Fórmula 1, ESPN, Star Más, Star Plus y todo este gran equipo. Así es que no se lo pierda, efectivamente este 4 de enero, Checo y Que Viva México. Así es que ahí nos vemos el próximo lunes, no les digo la hora, no les digo el lugar, en la conferencia de prensa. Así es obviamente que vamos a mandar al más güerito de nosotros. Vamos a mandar al más güerito, al más guapo, pero bueno, ya está. Vámonos, mi estimado Espirao. Cuídate mucho, esto fue La Poco Sabes. Hasta luego, bueno. Hasta luego, adiós. Esto fue todo. Hasta luego, que tengan muy buen día. Vámonos. Hombre, vámonos. Ya tenemos al primer participante. Vamos a tener a... Ay, yo también quiero tener la canción. Ah, ya. Jonathan. ¿Qué pasa, mi estimado Jonah? ¿Cómo andas? Es cierto. Bien, ¿ustedes cómo andan? Vientos, ¿cómo estás? Aquí te esperamos. Excelente. Y nada, Cam. Ay. Trabajo, Ya había dicho, que a lo mejor se le complicaba. No, efectivamente, sí, me mandó mensaje, me dijo que de venir a conocernos, que prefiere mejor irse a otro lado. Ah, está bien, mi estimado Jonah, ¿cómo andas? ¿Andas en Mazatlán ahorita o qué onda? Primero lo que deja y luego lo que apetece. Te hablan pacotín, correcto. Correcto. ¿Cómo andas, mi estimado Jonah? ¿Todo en orden? Bien, todo en orden. Aquí en Ciudad Juárez, trabajándole. Ah, en Ciudad Juárez, perfecto, amigo. Pues mira, vámonos rapidito, porque te tenemos un oponente. Rapidito. No. Te tocó el campeón. Oh, de hecho, sí, rapidito. Uy, no. No. ¿De dónde? Nos quería presumir su gorra. Pacotín son las de Fayuca, ¿no? No, sí es original. Sí, es original. Venga, Pacotini, ¿en cuánto te costó eso? Milipelos. 1300, 1500, anda. 1300. La mía está más chida, güey, mira. Qué boles, ¿eh? En el autódromo estaban en dos quinas, ¿eh? 500 bolas. Dice Juan Osorio, el que dirigió la selección mexicana. Presénteme, Richard, con mi respectivo like. Gracias. ¿Cómo andas, Pacotero? Bien. Saludos, bien, Pacotín. ¿Bien o más o menos? Bueno,
Bien, bien, aunque también más o menos, porque obviamente quería que Checo ganara. ¿Qué creen? A ver, les quiero preguntar a los dos antes de pasar con los expertos en la materia, en las preguntas, que por cierto Padilla dice que hoy no se va a pasar de lanza. No. Hoy las preguntas van a ser fáciles. Ajá. A ver, quiero empezar contigo primero, mi estimado Jonathan. ¿Qué le falta al Gran Premio? A ver, cuéntanos, platícanos, ¿qué arreglarías, qué modificarías? ¿La dejas igual, te vale? ¿Qué onda contigo? Ah, pues, ¿qué será bueno? Es que se hizo muy aburrido, ¿no? Empezó muy bien, ¿eh? Qué motivación, ¿eh? No, la verdad. Bueno, gracias por la información. Continuamos. Bueno, pues nos vemos. Hay que hacer un cambio. De pista, hacer unas modificaciones. ¿Sabes? A ver, a eso voy, Jonathan Tilke. A ver. ¿Qué le modificarías al...? Vamos a empezar. Y también tuve pensando, Pacotero, que el día de mañana nosotros somos el comité organizador, tanto el Espiro Carlos y el buen Padilla, y mañana nos tienen que presentar un proyecto a un nuevo trazado. A ver, ¿qué modificarías? Tú ve pensando, Padilla, perdón, ¿cómo se llama? Pacotín. Tú ve pensando en qué vas a cambiar, pero tienes que convencernos, Jonah. Sí, a ver, yo pretendo hacer este cambio por esto, no porque se te antoja, güey. Ah, yo pienso que si le metemos aquí, acá no. A ver, convéncenos, cabrón. Yo, la verdad es que cambiaría a Padilla. Las curvas, creo yo que se es muy, ¿cómo se llama? Hay partes muy lentas que no deja que el circuito sea un poco más rápido y hay partes donde se atora más el tráfico y de cierta manera no permite esos rebases. Creo yo que va por ahí. No soy el experto, la neta, pero... A ver, señor, a ver, arquitecto de Jonathan. Pues, ¿qué me está vendiendo? O sea, toda madre, quiero quitar curvas. ¿Dónde la vamos a modificar? A ver, Barragán segundo. Sí, a ver, ¿dónde la vamos a modificar? ¿Dónde está su proyecto? Porque acá el que está en el concurso también para la licitación, que es el buen Pacotín Tilke, ya tiene su trazado, ¿eh? A ver, ¿dónde cambias, John? John, ¿dónde? No, pues es que cambiaría la del hermano Rodríguez, Foro Sol. ¿Eh? ¡Ah, caray! Quitas el circuito, te vale madre, quitas el circuito. O sea, cambio el circuito completo y Foro Sol. El Palacio de los Rebotes no me gusta que esté allí. Es más, desviaría Río Churubusco y lo uniría con Río La Piedad. Lo pondría una carretera, ¿cómo se llama? Una carretera hoy nomás. Mira, ¿ves? Pondría la carretera panamericana. Carretera panamericana por ahí. Ándale. Que se corre la Panamericana prácticamente, dijo. Piénselo, arquitecto. Piénselo, a ver, vamos con Don Pacotín. Ya ves, Pacotín te complementó la ruta. A ver, Pacotín, usted, Don Pacotín, ¿qué quitaría? Bueno, yo pues ¿qué pondría, o lo deje igual? Algunas curvas, la zona de las S's, haría de manera más amplia para que pudiéramos ver ahí adelantamientos. También ampliaría un poco más la zona del Foro Sol y pues me gustaría que fuera un circuito totalmente híbrido. ¿Cómo es un circuito híbrido? ¿Tiene que ser híbrido? ¿Vegano? Es un circuito híbrido. Híbrido. Vegano, cero gluten, cero calorías, cabrón. Kosher. No, en serio, yo sí tengo. Y que el repartidor sea vaya en un Prius. Que pudiera tener diferentes tipos de configuraciones. Yo pensé que fuera callejero y se saliera por el Churubusco, se fuera por la parte de abajo del metro, ahí en unidad deportiva. Pero en específico, a ver, ¿qué una parte del circuito cambian? O sea, yo lo platiqué en el video del día de ayer y yo fui sensato y fui claro y directo. Yo cambié una parte en especial. No, a ver, hay una fuerte incongruencia, creo yo, y sin ser experto, no soy arquitecto, mucho menos me vale, o sea, no soy, pero no puede ser que salgas de la curva de la parte más lenta del circuito a la parte más rápida, creo yo, no me cuadra. Les pongo un ejemplo, vamos a compararlo con Monza. Vienes desde la variante de Ascari,
vienes a toda velocidad, pasando para la parabólica y tomando la recta principal. Ya vienes acelerador a fondo. Acá sales del circuito, sales del Foro Sol, y si el de adelante te pegó una tracción, ya tronaste. Ya tronaste y no vas a poder adelantar. Pero a ver, Pacotín, tu híbrido, continúa. Bueno, haría una configuración que fuera más rápida. Y pues, sé que a muchos no les va a gustar, pero quito la zona de la aparentada. ¡Ah, caro! ¿Ah, qué? Pero ya la quitaron. No. Bueno, sí, no está. Pero o sea, no, yo al contrario, Pacotín. ¿Quitarías la curva Nigel Mansell? Es que yo al contrario. ¿Quitarías la curva Nigel Mansell? Al contrario, yo la dejo. Al contrario. Ahí quiere que entren por pits. Quiere que entren por ahí. Sí. Yo la introduzco. Es que yo tengo un trazado en mente, pero pues bueno, no me van a hacer caso. A ver, Pacotín. Pero entonces, pues nos estás matando más espectáculo, cabrón. Pero también. Dice, yo pondré un óvalo. Vamos a ver que fuera un circuito más rápido. Y me quito de pe. Yo no, quitaría la curva de Moisés Solano, esa. Ah, caray. ¿De quién? Solana. No, pero creo que el concurso de los arquitectos está bastante charro. Mejor vámonos al. Vámonos a las preguntas. A ver, empezamos con Padilla. De arquitectura. ¿Qué nacionalidad tiene la escudería Alfa Romeo? Yo. Pacotero. Pacotín. Suiza. No. Suizo pedazos, Pacotín. No. Suiza porque pertenece a Sauber, pero la escudería es italiana. Correcto. La marca es italiana. Corrigió a tiempo. Correcto, bien, estimado Pacotín. Jonah, estás muy, muy a la mano y tampoco. Richard. Es convivir. Ah, ok. Venga, vamos, úntale, pues vamos subiendo de nivel. Vamos a, ya saben que el que gane sigue la dinámica y hasta que llegue uno que lo saque de la competencia. La siguiente pregunta va por. Mientras que ahorita no llegue Francisco, porque ya nadie lo va a sacar, va a ser todo, ¿eh? El programa. Pues va, tú participas. Pues es como Matías Binotto, pues también la regó Mercedes, porque nosotros no. Okay. Vamos, Espirado, sigues tú. Ojo, de 1950 hasta qué año, quiero el último año, hasta qué año fueron indiferentes los cilindrajes de los motores. Yo. Pacotín. Creo que fue de 1950 hasta 1957. ¡No, la falla! Oh, ¡qué bruto! ¡No, Pacalicero! A ver, Fran, tú, Jonah, pues, por rescatar algo. 58. No. ¡Oh! ¿Eh? No. Se queda. Okay. Si este le pega a Pacotín, pasa a la siguiente ronda. Si le pega a Jonathan, tenemos desempate. Venga, Carlos. A ver, ¿con qué equipo fue campeón Keke Rosberg? ¡Yo! ¡Tómala! ¿Qué? ¿Pacotero? Pacotín. Williams. Muy bien, Williams. ¡Ah, Pacotín! Venga, ¡bravo, Pacotín! Pacotín. Me gusta que ya le estás pegando, amigo. Me parece perverso. Le ganaste, no tuviste contrincante, también eso hay que reconocerlo. hizo acto de presencia el buen Jonah. Es amigo, no es cuate, es una excelente persona. No se nota. Pero pues le dejó la vía libre a Pacotín. Yo entiendo, Jonah, que le diste oportunidad a Pacotín, ¿no? Sí, claro, es que la verdad es que él siempre participa, hay que darle la oportunidad para las nuevas generaciones. No, está bien. Ahora yo te pregunto, Pacotín, ¿avanzas a la siguiente ronda en este mismo programa? ¿Piensas llegar hasta el final del mismo venciendo a todos? No. Depende de quién me toque. Ah, no, sí. Está bien. No, está bien, depende, pero bueno. Millona. Pues a ver cuando nos invitas, cuídate mucho. Nos vemos, Jonathan. Saludos, Jonathan. ¿Ya subiste los podcasts? ¿A quién? O sea, ¿Ricardo? Reclamándole ya. ¿A Ricardo? ¿Ricardo? Ricardo. Vamos a subirlo ya. En serio, te han dado muy ocupado, pero ya está. Y luego vamos a Zatlán, y luego sí, no, luego todo. Vamos a ir a Zatlán. A ver,
Y también vamos a ir con Villa de Guadalupe. Y sí, también vamos a ir con nuestro amigo Isidro, que nos va a esperar con un buen plato de una langosta, no, no, a lo que comentó. Este Isidro quedaron el sábado de no sé de cuándo, de Gloria, yo creo, y pobre, ya tiene su plato ahí todavía esperándolos. Ya se le mosqueó. Que la ching. Bueno, ya está. Mi estimado Yona, cuídate mucho, un abrazo. La pedrada. Ala, vámonos. La esquivó muy bien. Cuídate mucho, mi estimado. Hasta luego, aquí nos saludos, Jonathan. Gracias. El Canelo se mueve. No, y el Pacotín sigue en la pelea, ¿eh? Vamos a ver quién es su contrincante que va a venir a ponerle. Bueno, iba a decir a ponerse la dura la victoria, pero. Va a venir, sí. Así a ver, no. Así no, Ricardo. ¿Será que Pacotín continúa en la batalla? ¿Será que Pacotín continúa hasta el final conociendo a su contrincante? No me jodas. Creo que no. Ya hasta nos vemos ya todos. El tiburón venezolano. Pacotín, cuídate mucho, amigo. Fuerte abrazo. Ya evitamos la pena. Ya, bueno, tiene que aparecer. ¿Qué onda, Francisco? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Saludos, Francisco. ¿Disfrutaron del gran premio? Sí, mucho. Mucho, mucho. ¿Tú qué, a ver, tú, Francisco, ¿qué cambiarías del circuito? Honestamente, no sé si funcione mi idea porque por el tamaño de los autos. A ver. Pero yo he visto que en Fórmula E se corre dentro del Foro Sol, o sea, se tiene un segmento de curva y se usa y se sale de fuera de la Adrián Fernández. Correcto. Y se usa todo el curvón. Correcto. Correcto. Es lo que yo haría, efectivamente, mi estimado. De hecho, tenía la fotografía, a ver, síganle. Yo tenía la fotografía por acá guardada, no me acuerdo bien si la guardé o no la guardé. Pero bueno, yo también haría eso, mi estimado, igual, mira, no nos van a hacer caso, créeme que no nos van a hacer caso, pero también importa el tamaño de los autos, ¿no, Espirao? Sí. Y pues bueno, yo también pondría uno que otro desnivel, está un poquito parejito. Sí. Sí, yo pondría un tránsito también en la esquina. Yo quizás lo que haría un tope, la pluma, la caseta, un tope. Yo igual lo que haría sería eliminar esa primera curva y como tipo escalón saliendo de la recta y dejarla continua. O sea, tomar esa curva para salir a dos rectas, y eso sí. Igual podría mejorar un poquito. Yo pensé en eso. Mira, algo así. A ver, quiero ver lo que estás poniendo. Ajá, ok. Algo así, dale la palabra. Okay, I got it. Sí, algo sí, así, sí. Tal cual. Qué obole, cabrón. ¿Sí? No estoy tan güey. Uh-huh. Algo así, obviamente entras a Foro Sol, no entrarías a la curva de Adrián Fernández, no entrarías, pero sales directamente de las enlazadas, te metes a Foro Sol, lo tomas, le das el giro. Y agarrarías y agarrar lo que era la peraltada. Lo que era la peraltada. Y entras, haz de cuenta que entramos como la parabólica a la recta principal, como en Monza. Correcto, que se diera toda la vuelta. No, tú dices que no. No te quieras subir, no te quieras subir al barco. No, Pacotín, sí. Oye, no, ya, venga, Pacotín. No es mala idea, Richard. Ay, y estuve toda la noche haciéndolo, cabrón. Ay, cállate. No, lo hice ayer. Chécalo en el video, está ayer. Está ayer. Bueno. Eso de empezar a enseñarse a manejar lo más básico del Photoshop. Ay, hijo de la chin. No está mal, pero pues igual no me van a hacer caso. Nos daban también la opción, no sé qué os piensan ustedes, que creo que es lo mismo correrlo en contrario a las manecillas del reloj. O sea, viniendo de la 1 a... No. Es lo mismo. Sí, fíjate, no, va a estar... Fíjate que en algunos circuitos, cuando yo los he manejado a la inversa, cambian mucho los puntos de frenada. Sí. Y a veces... El control apex, también del el coche. El apex, en algunas curvas, no es conforme a donde salías. O sea, la entrada del apex y la salida del apex cambian cuando la tomas a la inversa. Ya no entras donde salías, entras en otro punto... Y donde normalmente atacabas tú en el sentido normal, sales de otro lado. No sé si alguien nos pueda. No sé si alguien nos pueda. Ahorita yo he corrido en iRacing, en Assetto Corsa. En Silver, bueno, en Silverstone, por ejemplo, pasa eso. En varios, y híjole, sí cambia bastante. ¿Eh? Sí, cambia mucho. Oye, por cierto, entonces, nos dice cada uno. No estaría nada mal probarla a la reversa. Probarla.
probarla. Nos dice acá un amigo que... Sí, no dejarlo. Que dieron los mismos participantes. Pues anímate, carnal. O sea, aquí está, está para todos. Ah, no. Sí, no, sí, o sea, entra, amigo, entra. Es fácil criticar, anímate, venga. ¿Cómo lo vamos a intentar? Anímate, no pasa nada. Que le cale, tú, venga, sí, venga, no pasa absolutamente se nada. Se va a divertir. Hombre. Claro, mira, si Pacotín le pega a Francisco, tiene chance de ganar. Si Francisco, como es lo normal, como es lo que esperamos todos, le va a pegar a Pacotín, pues bueno. A ver, mi estimado Pacotín, Francisco, ¿están listos? Sí. Sí. A ver, venga. Pacotín, ahora comenzamos con Carlos. Venga. Ok. A ver, esta está fácil porque lo estuvieron diciendo el fin de semana. ¿En qué gran premio obtuvo Michael Schumacher su primer podio y en qué año? Yo. Francisco. México. Ajá. ¿En qué año? 91. No. No. Pues se supone que en el 92 fue la primera victoria de Schumacher. A ver, Pacotín. En México, 1993. No. No, no, Pacotín. Se supone que en Bélgica, en el 92, consiguió su primera victoria. No, el primer podio fue en México 92 porque lo estuvieron diciendo que se celebraban 30 años. Perfecto. Fue en el 92. Fue en el 92. No le pega absolutamente nadie. Vamos a la siguiente pregunta que va por cortesía del señor Luis Padilla. El señor. Sí, yo soy señorito todavía. Sí. Por cierto, bueno, rápidamente, felicidades a Padilla. Se casó el lunes, cabrón. Por eso decimos aplauso a Padilla. Sí, oye, que y por eso lo de señor. Y una fuerte felicitación a Padilla. Gracias, Padilla. Muchas gracias. Y ni nos dijo dónde era la mesa de regalo. No nos han mostrado ni fotos. Ni nos cabrón, invitó, imagínate. No nos han mostrado fotos. Nos dijo que no nos iba a invitar porque con el codo percudido y que no sé qué. Sordo, Padilla. ¿Para sordo? Qué ni siquiera tienen traje. Algo así dijo. Algo así. Sí, sordo, Padilla. Solamente no invitó a Johnny. No. Ajá. ¿Por qué lo vi en vestido? Nah, era el único con traje. Sí, correcto. A ver, vamos a la pregunta, mi estimado Don Padilla. Muy bien. ¿En qué año cambió de nombre el circuito de los hermanos Rodríguez? ¡Yo! ¿Pacotín? En 1972. No. No, Pacotín, no le juegues al Canela. ¡Qué bruto, focalicero! ¿Francisco? ¿1985? ¡Ay, no! ¡No, seguida, bolas! Vamos a la tercera pregunta y el que le pegue se mete a la siguiente ronda. Es increíble que ni Francisco ni Pacotín, no hay bronca, que Pacotero no le han pegado, pero que Francisco no le haya pegado en las dos primeras ya es preocupante. ¿Cuánto? Trae tono de los Spider-Girls este. ¿Se lo oyeron? No me friegues, es en serio. Sí, no lo hice. Fan de Horner. ¿No lo hice? Ah, no. No, no, ve la cara. No, no te ponga nervioso. Es Bad Bunny. Pues a peor. No, pasa peor. Peor. Son las Spice. Fuiste de Matemala a Guatepeor. Ese cuate fue el que hizo una película con Jordan, ¿no? No, Ricardo. No. A ver, se lo voy a enseñar. No, ¿qué pasó? No. Deja tapo mi cámara. Adiós. Oye, nos quiere enseñar quién sabe qué. A ver, sí, no, bloquealo. Yo no le voy a quitar nada a este canijo. No, Pacotín, esto trae copia, ahí déjalo. A ver, vámonos a la siguiente pregunta. Mi señor Francisco, te noto tenso, te noto preocupado porque Pacotín puede obtener la victoria. No, y dice que sí, legal, lo que es legal. Vámonos, mi estimado aspirado, tú tienes la pregunta. Ahí les para va decidir esta, y para dictar. Condena. Esta es con opciones, pónganse truchas, son tres opciones, ¿ok? El Gran Premio de Suiza se ha llevado 16 ocasiones. ¿Cuál fue la última ocasión que se disputó este Gran Premio? Opción A, 1980, opción B, 1982, o opción C, 1984. Yo.
Pacotín. Pacotín. 84. ¡No! Ya regas el Tepache. Francisco, Pacotín. La tienes más fácil. 1982. ¡Correcto! ¡Correcto! Tuviste para pegar. A ver, Pacotín utilizó la técnica indicada. Yo digo primero, pues a ver si le pego, porque no tenía ni idea de cuál era la fecha. Pero como no le pegó, se la dejó en bandeja de plata al buen Francisco, que continúa para la siguiente ronda. Y Pacotín. Aplicó el Santa María. Francisco, y nada puntería. Para aclarar lo del 92. No, espérame, para aclarar lo del 92, el motivo por el que el primer podio de Schumacher es porque el Gran Premio de México fue el segundo gran premio de la temporada. Sí, tiene razón. Su primer triunfo fue en Spa ese año, pero fue más tarde. El primer podio fue en México, que fue el segundo. Correcto. Goodbye. Es una canción de Bad Bunny que se llama Bad Bunny, eso es todo, amigo. De hecho, tengo un dato llamativo que puede llamar la atención. ¿De Bad Bunny? Ah, va. No. Ahorita, vele dando gas. Vele dando gas, Ricardo. ¿Qué? Sale pues otro que iba a hablar del conejo. ¡Vámonos! No iba a decir de Bad Bunny. El récord de Schumacher, el récord de temporadas en una victoria, no es el único récord que Hamilton está tratando de defender. Ok. Puede ser la primera temporada desde el 52 de que un inglés no gana. Okay. No sé qué me tiene más impactado, si tu conocimiento, Francisco, o el tono de las Spice Girls de aquel. No sé qué me tiene más impactado. Ustedes lo escucharon. Y el Pacotín ya no sabe ni dónde meter la cabeza radicalmente. Y después nos inventó que un conejo, quién sabe qué tanto. Vámonos, vamos a conocer al contrincante del buen Francisco. Lo tenemos. A ver, ¿quién es? No tiene foto, güey, no lo ubico. A ver, ya me da miedo darle al botón. ¡Venga! No me sorprende cine. ¡Ándale, pues! ¿Qué pasa, Mateo? ¡Mira, Mateo! ¡Saludos! Hola, muchachos, ¿cómo están? Dale. Hola, Carlitos. Mateo, hola, Espiro. Hola, Padilla. Hola, Francisco. ¿Qué onda, Mateo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andamos, Mateo? ¿Viste el Gran Premio o no? Oye, sí. ¿Tuviste la oportunidad de pedir el autógrafo dominicano? Que estuvo en Barranquilla estos días. Oye, sí, yo soy de Bogotá, Francisco. Ah, pues está ahí como a 3 kilómetros, ¿no? No, lejos, no, es lejos. Cuando yo fui, ahí donde, en Barranquilla es donde juega el Junior, ¿no? Sí, exacto. Aquí, cabrón. Ahí es donde salió el chico Restrepo. ¡Hijo! ¿Cómo sé de fútbol, cabrón? ¿Cómo sé de fútbol? De hecho... Pero mira, no voy a dar más detalles. Le voy a explicar, Richard, lo que está hablando Francisco, el presidente de la Fórmula 1 visitó Colombia. Un pinche cacahuate. Y que posiblemente, ay, ¿cómo les digo algo? Posiblemente en el 2024-2025 se cortó el momento. No se iba a dar información y se cortó. ¿Es en serio o lo cortaste? No, yo ya no voy a poder dormir. Me voy a quedar así. Ahora sí. Ahora sí. Lo que estábamos hablando, que en el 2020. ¡Oh, qué gacho! Date que ya dijo Mateo, ya dirá. No, es que el presidente de la Fórmula 1 visitó Colombia y que posiblemente los veremos en 2024-2025 acá en Colombia, que habrá Gran Premio de Fórmula 1. Okay. Yo lo comentaba. Pero estimado, no lo dijiste. No, como lo dije en las emisiones de las carreras. Ni lo dijiste. Lo dije, hoy no lo comenté. Pero yo ya sé que van a correr en Colombia. Son 3 circuitos. Me imagino el Espiro. Uy, Mateo, te encontré en Colombia. Vamos a llevarnos allá. Posiblemente yo quiero ver la Fórmula 1 acá en Colombia porque ese es el sueño de todos acá, la gente en Colombia, que tengamos una carrera. Y son 3 circuitos, ¿eh? Si está barato, pues iremos. Pero si oye, no, pero te digo algo. Pues no, el alcalde de Barranquilla estaba hablando con Elisa diciendo que posiblemente se puede ver el Gran Premio en la temporada 2024-2025, porque
la estructura del circuito que quiere el alcalde es casi más como el de Arabia Saudita, y no se llamaría Gran Premio Barranquilla, se llamaría Gran Premio del Caribe. No, ya bien informado Mateo, y no, Ede. Y dice Pacotín, me mandó mensaje que si serían los fantasmas del Caribe cantando. Si hacen el Gran Premio acá en Colombia, me pego para allá y me voy a pedir una foto a ver si está fina. Yo sí quiero en el 2024. Ojalá sea en el 2024. Esos güeyes eran los del abanico, ¿no? Buena pregunta. No eran los del comía, los del Mambo. Buena pregunta. Pero bueno, vamos a hablar de Fórmula 1. Mateo empezó a meter música igual que Pacotín con un conejo. Nos empezó a platicar, pero pues bueno, yo creo que va a llegar. ¿Y sabes por qué, mi estimado Mateo? Porque el Gran Premio de Sudáfrica está bastante, cuando parecía que estaba muy cerca, ahora todo parece indicar que se aleja de la máxima categoría, y ojo, porque yo lo he comentado en diferentes videos, va en serio lo de Colombia, va muy, muy en serio. Es la principal opción para Liberty Media de poder llevar Fórmula 1, así es que... Además, acá sí se hace que en Colombia, espero que Richard, te espero acá. Mira, claro, es, gracias, sí. Gracias. Nos trepamos a la línea esa a las que viaja Luisito Comunica. ¿Cómo no? A las Curains, sí, Tours. Saludos a mi amigo Luisito Comunica, que es buen cuate, y lo digo de neta, ¿eh? Es buen cuate. El buen él está ahora en Rumania. Ah, sí lo ves. Sí, claro. Luisito Comunica. Lo anda hostigando, fíjate. Sí, ya sé. Vamos a darle. Vámonos a la primera pregunta. Ya, Luisillo el gordillo. Vamos hasta que chille. Va a empezar. Vamos, ahora con Carlos va a comenzar, venga. Ok, Niki Lauda fue un famoso piloto de Ferrari, pero como sabemos, la situación con la escudería del Cavallino Lampante no terminó bien. ¿A qué equipo se fue después de correr en Ferrari? Yo. Francisco. Se fue a Brabham. Correcto. Estuvo en Brabham antes de irse a McLaren. Correcto. Correcto. Esta es la cara de, la neta, no entendí nada. Esa es la cara de, ¿me pueden repetir la pregunta, por favor? No le digas nada, Mateo. No, bueno, a ver, vamos 1-0 ganando Francisco, parece ser que no hay rival. Le tocó tranquilón a Francisco desde Pacotín, aunque con Pacotín sufrió, ¿eh? Ya cuando Pacotín le timbró el tono de ahí del... de los Spice Girls. Pero bueno, y después nos dijo que un conejo. Vamos a la siguiente pregunta. Si le pega a Francisco, continúa. Si le pega a Mateo, que es poco probable, vamos a seguir. No, son tres preguntas para que todos participen. En esta la va a terminar, ahora va a terminar Padilla. Vamos con Espinao. A ver... en un circuito que se está volviendo muy de moda ahorita por las redes sociales, por la venta de boletos, es el Gran Premio de Las Vegas. ¿Ya se corrió? No, bueno, ¿ya viste los precios? Yo conozco un güerillo que se va a ir. ¿Eh? Porque no tiene nada que hacer. Ajá. El Johnny. No, y también un compa que tengo por Seattle también va a ir, que nos hace unas entradas. Puta, cabrón. Gonzalo, que pues bueno, es que también hay chance de que puedan mover ahí dos, tres cositas si eres de por allá. Sí, pero venga. Entonces, pues bueno, se ha vuelto muy de moda el circuito de Las Vegas, pero ya se corrió anteriormente en dos ocasiones, 81 y 82. Correcto. ¿Quién se dio el nombre para el circuito y para darle el nombre al Gran Premio? Les voy a dar tres opciones. No, está muy fácil. Bueno, está bien. Para. Ya te la sé, Francisco se la sabe porque se la sabe. Le das oportunidad que trate de contestar Mateo para que lo ponga más pareja, ¿sí? No seas así. Dale tres opciones a Mateo. Dale las opciones a Mateo. Ok, Gran Premio de Goodyear, Las Vegas, 81-82. Oye, yo me acuerdo que Julio César Chávez peleaba ahí, ¿no? ¿Sabe? ¿Qué? Buena pregunta. Yo no sé. Veo en Las Vegas peleó muchas veces. Opción B. Bueno, tal vez sí. Gran Premio de Marlboro, Las Vegas, 81-82. Opción C, Gran Premio Caesars Palace, 81-83. Ay, peleó Julio. Listo, ya la tengo. A ver. Opción A. ¡No! No puedo creerlo, Mateo. Ya me voy. Ay, peleó Julio César Chávez.
Hasta Ricardo se enojó, Mateo. Está bien engorilado. Lo hizo en el estacionamiento del César Palas. Correcto. 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 Correcto, en el estacionamiento del César Palas. Mateo. Te están diciendo, hay peleo con César. Te están ahí. Ay. Yo creo que Richard ya no viene a Colombia por esto. En el circuito de Goodyear. Utilicé dos claves. Ahí pone Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, y el hotel. Ahí, César. Ay, Diosito santo, Dios guarde la No, hora. Mateo. Mateo. Ay, Mateo. Hoy te ganaste. No, espérame, cabrón. No, ahí sí te lo ganaste. ¡Qué bruto, focalicero! Doble. ¡Lástima! ¡Margarito! Ah, bueno, le. ¡Qué bruto, focalicero! Le tocaron todas. Oye, ya pasa, le tocaron todos. Yo he tratado de no molestarme en repetidas ocasiones, pero hoy sí no tienes perdón de Dios. Te dejamos contestar primero. Te dieron opciones, te di la respuesta. Tú te das garra siempre, pero tú no digas nada que la emisión pasada del gran premio de, creo que, ¿cuál fue? Antes del gran premio, el de Estados Unidos, me dice David Beckham, y dices... Y yo dije, no, ese es un futbolista. Ah, mira, es que... Mira, al buen amigo Raúl Ruiz, que tiene 8 años. Mateo, hasta yo me la sabía. Ve nomás. No, Mateo. El punto es participar. Voy a entender que no sabes quién es Julio César Chávez. Y va y que no sabe que es el César peleaba, y que el César Palace está en Las Vegas. Voy a creerlo. Y que el circuito estaba en el estacionamiento del César Palace. Correcto. No, ya cuando escuchó Francisco dijo, no, pues cómo, mira, al pechito. Vámonos, mi estimado Mateo, muchas gracias. Hello, Mateo. Bueno, chicos, ¿qué nombre le pondrías tú? Si a ti te dieran a escoger, Mateo, ¿qué nombre le pondrías al Gran Premio de Colombia? ¿Qué le pondrías? No, yo lo dejaría así, no como dijeron el Gran Premio del Caribe. No, pero bueno, a ver, Mateo, estamos... Ve más original, así. Sí, creatividad. ¿Cuál es el poder de decisión? Sí, el Gran Premio de la Costa Caribe, se me llamaría. ¡Ay, güey! No, le moviste. Como el gran premio. Oye, Richard, me gustó el video que subiste del circuito de los hermanos Rodríguez. Esa parte donde está la parte del estadio y eso. Ah, déjate, lo muestro, mi estimado. Sí, porque, oye, me costó 10 días hacerlo como para no mostrarlo. Ahí está, mira. Lo que tú estás mostrando acá de la zona verde sería muy buena idea. Sería mejor para que el presidente, el director de Fórmula 1 en México... haga esa cambiaría la curva y se metería todos los ahí, modificaría esa curva. Ahora, me gustaría. Ahora entendamos una cosa: a ver, es el deseo que nosotros tenemos, pero también imagínense si se ponen a cambiar circuitos, porque no es espectáculo. Pues Mónaco ya tendría que estar fuera. Ya cambiaron el de Singapur. Sí, el de Singapur. Oye, Singapur sí lo cambiaron. Hungría no regaló muy buena carrera esta temporada. Bueno, que Singapur también fue por seguridad, porque esa chicane que tenía en la curva 16 era. Literalmente sí. Te mandaba a volar. Pues sí, pero esperemos que también eso el de prensa de Fórmula 1, el presidente de Fórmula 1, el de México, modifique, si quiere modificar esa curva, porque esa curva se ve, para mí se ve fatal, porque es que es una S como tipo, el de las S de Australia, como las de Australia o las de Monza, no me gustó. Ah, perfecto. Por cierto, tenemos en el... Ahorita te estoy dando todavía la entrada, Mateo, porque no hay nadie más, si no te hubiera cortado. No te creas, Mateo. Este es de los consentidos de la casa. Saludos a la gente del Pachuca que ganó la liga. Bueno. Mateo, te van a decir que te corren, En el comentario fijado, tenemos la liga para que participe. Ya llegó el doctor Alex. Doctor, métase a la doctor liga Alex, para saludarlo. Sí. Métase para saludarlo. Nomás quiere conocer al Espiro. Sí. Si nomás quiere conocer al Espiro, pues dígame y ya, mire. Hacemos algo. Métase a la liga para saludarlo y porque usted sabe mucho, conoce mucho.
Ya para que saque a Francisco, porque... A ver si alguien ya me lo bota la chica. Ya, taquelo. Oye, ¿a ti también te gusta Bad Bunny? Digo, ya para dejarla. Bad Bunny no. Nadie lo conoce, nadie lo conoce. Oye, ¿te digo algo? Él sacó una película con Brad Pitt y está muy buena. ¿Quién? ¿Quién? ¿Bad Bunny? Ese güey juega con Jordan, insisto. Mira, no, te voy a explicar. Yo vi la primera película de Space Jam. Choco lo conoce por Space Jam. Space Jam, yo vi la primera película que sacan con Michael Jordan. Pero Bad Bunny. Sí, con los Looney Tunes y Michael Jordan. España, güey, exactamente. Y la segunda película no sale Michael Jordan, sale LeBron James. Esa es lo que dice Paco Dimas. Y la caricatura, la caricatura del conejo, que no es la de Roger Rabbit. La de sí, cuando contratan al detective. No, pero sí, la del la primera Brad... que se mezcló dibujo animado con con animación. Pero Brad Pitt con dibujo, ¿no? Esa es la que sacaron con el Roy James, es pura tecnología. Pero yo no, a ver, hizo otra. Yo a Brad Pitt lo también con dibujos en el animados, correcto, un poquito más más para adultos. Más para adultos, correcto. Es correcto, es correcto. No te burles de Space Jam, que a mí me gusta harto esa película. Ah, no, claro, la no, no, estamos burlando, la primera, no, no, la primera, y no bueno. Estamos burlando de mis recuerdos, dice. Estimado Mateo, ya llegó tu rival, amigo. Cuídate mucho, estamos en contacto. Dice, estamos hablando, muchachos. Ojalá nos veremos en Colombia siguiente un año o dos años para ver si se hace el gran premio Barranquilla en Colombia. Oye, Mateo, rápidamente, pues ya para despedirnos. Pues aquí está Francisco, precisamente, que vive en Panamá, pero es venezolano. ¿Sí? Y aquí, pues voy a hacer una pequeña polémica porque quiero asistir al gran premio de Colombia. Hijos de... ¿De dónde es la arepa? La arepa. Es de Medellín. A ver, Francisco. La arepa es venezolana. Es que mira, te voy a decir algo. La arepa que venden en Venezuela es rica, porque yo la he comido porque tengo amigos de Venezuela. Y no, pero empezó adulando porque va con todo, sí. A ver. Pero acá en Colombia hacemos tipos de arepas, arepas de chocolate, arepas de huevo, arepas con queso, arepas con maíz, no. Así. Ah, ok. Y Francisco, pero tú... Pues según yo allá también, ¿no? Según yo, ojo, según yo que soy un simple mortal, según yo, la arepa es de... ¿Para qué me meto en bronca, ¿verdad? Pues sí, de la que les guste, ya. Pues exactamente, lo pero... Nomás vino incendiado. No, pero a ver, pero Francisco, tú defiende tu postura. ¿Por qué es de Venezuela? Bueno... Desde que tengo memoria, mamá aprendió eso de hacer arepas. Se aprendió de generaciones, de bastante tiempo. Ah, ok. Y quiero decirle que cada que nos conectamos a hacer las carreras, el Andri se está chutando una arepa. No siempre, pero sí casi seguido. Por lo regular, pero están espectaculares. No me acuerdo si la de Colombia o la de Venezuela es de trigo. No me acuerdo, de harina de trigo. No, acá en Colombia sí hay de trigo, Richard, pero hay acá arepas de maíz también. Ah, bueno, pues es otro tema, pero bueno. Richard, quería preguntarte algo, se me olvidó. Si posiblemente el Gran Premio Brasil no se corre por lo de las protestas allá en Brasil, ¿qué circuito se podría reemplazar si no se puede realizar el Gran Premio? No, mira, rápidamente. Primera se cancela y la segunda... Está en este lado del continente y tendría poco tiempo para encontrar un resultado. No, la primera se cancela, pero ya Fórmula 1 sacó un comunicado que sí, que no hay bronca, que se va a correr. De hecho, ya las manifestaciones están en... Disminuyendo. Lula da Silva, por eso. Por eso me puse en portugués. No, se va a correr la Fórmula 1, sin ningún problema. Vamos ahí, tenemos carrera al sprint. Este próximo fin de semana, al siguiente. Gracias, Mateo. Fuerte abrazo. Obrigado, muchachos. Tú, bien, obrigado. Obrigado, Mateo. La turca, que la mía es de Guadalajara. La turca, ¿no más este? ¿Estás insultando? Ya, nos vemos, Mateo. No, padre, ya estamos hablando, muchachos. Desobligado, y no sé qué te dijo. Desobligado, ¿verdad? Obrigado significa adiós en portugués. Desobligado. Desobligado. Richard, el próximo año. Irresponsable, si no sé qué tanto mando tu hijo. Es con un brasileño. Okay. Y no te lo mandó decir, te lo dijo en vivo. Chao, Mateo.
Abrazo. No, el Johnny ahorita no nos habla, ¿eh? El Johnny nos ve para abajo porque... Oye, te dieron garra con él ayer, me no, dieron garra con él en el podcast. Habló contigo, güey, porque con nosotros no, porque como era la conferencia de Checo, no. Oye, ¿sabes qué? Habla, quiero no. Esto el próximo miércoles, ¿a poco sabes? Traigan a Johnny porque lo quiero ver. Aquí quieres que saquemos acá hasta Padilla. No, ¿lo quieres todo el programa o nomás un ratito? Un ratito, un ratito. ¿Lo quieres en buffet o a la carta? No, un ratito para ver cómo se ve la cara de excepción del fracaso de Mercedes. Así menos va a salir. Oye, por cierto, está muy bueno el programa. El Doria, conéctate. Para macizarlo. Ah, sí. Métete el Doria, ahorita para platicar. Muchachos, estamos hablando. Abrazo, bye. Gracias. Nos vemos. Seguimos y Francisco sigue en la pelea. Mateo, al rato te paso mi teléfono para que me hagas el rol de quién va a salir en cada video, ¿vale? Cuídate mucho. Pero la película que estás pensando se llama Cool World. Con Kim Basinger. Mira, correcto. No es yo el que manejaba que Koji Kabuto. Hablaba de esa. No, mira, no. Massinger, no. Era Massinger Z. Massinger Z. Bueno, vámonos. Bye, Mateo. ¿Sigues aquí? Bye, Mateo. Ya. Oye, ¿que no lo habías corrido? Vámonos. ¿Con quién creen que está? Directamente desde la Ciudad de México. Es güerito. Está altito. Lo invitaron a una conferencia. ¿Johnny? ¿Johnny? No. Vámonos directamente con el doctor Alex. El doctor Alejandro, que me invita a la conferencia seguido. Yo dije exactamente. ¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo anda? Sí. Ok. Pues dígaselo usted, aquí lo tiene. Sí, correcto. No, gracias. Francisco, dígaselo. Doctor Alex, espero que le haya gustado ahí la comida. Ya anda por ahí. A ver. Doctor Alex, saludos. Hola, doctor. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo anda? Mis hermanos. Saludos. Qué gusto conocerlos. Venimos a resolver la polémica de si Ricardo es mi hermano gemelo o no. A ver, está. Es que ve la nariz, ve la... Le da un parecido. No, y luego, ¿sabe qué? Como que ya se le está yendo a la gente del estadio, como a mí, ¿eh? Ya sé, güey, mira. Pero no más de este lado. No, a mí en todo, chingues, a mí en todo. Pero sí. Creo que... Oye, sí nos parecemos, ¿eh? ya en cámara sí nos parecemos. No es Ponce usted, ¿verdad? Ven, yo les dije, si cuando lo vi de lejos dije, no manches, es Ricardo. O sea, es que aparte de también los tengo ahí en la... O sea, lo estoy viendo en dos lados. Sí, Pero a ver, Doc, ¿qué prefiere? Fíjese bien la pregunta. ¿Qué prefiere? ¿Parecerse a su servidor o reírse como Padilla? Ay. Tener el pegue de Padilla y parecerme a ti. Ándale. Mira. Y habla, qué bueno que habla del pegue de Padilla. Porque esgrima. Aquí lo tiene. Oilo. Mire nada más ese cabello de Justin Bieber. Véalo. Que es de los Beatles. Justin Bieber se lo copió. Entrenando matrimonio. Sí, ¿cómo está, Doc? Yo también te digo que está estrenando. Oiga, y platíquenos rápidamente. ¿Se fue a comer con el Espiroc? Espiroc, contrólate. Pues antes de que otra cosa pase, Ricardo, todo un gusto conocerte. Don Carlos, Espiroc, Padilla, Francisco, todo un gusto. La verdad es que es extraño de pronto verlos todas las semanas, pero no conocerlos. Y ahora que tuve el gusto de conocer al buen Espiroc, la neta me sorprendió, Para bien o para mal. Lo que come, dice. Me sorprendió lo que traga, dice. No seas cabrón. Digo, a veces cuando estoy con amigos, se me sale uno que otro improperio, entonces procuraremos. No se preocupen. Yo también lo cuando comimos juntos, no se apure. Ajá, entonces No, pero sí, de pronto, es que haga de cuenta que nos fuimos a meter ahí a la... ¿Se puede decir? Sí, ¿no? A la casa de Toño. Y pues lo acaban de inaugurar. Total que estaban apresurados con el servicio y llegaban unos y ya pidieron, pero el Espiro, que yo estábamos en una plática, la verdad, muy amena. Y sí. Y llegaba otro mesero y ya pidieron. Total que cuando empezamos a pedir... Bueno, yo como sea me pedí un pozolito, ¿no?
Espiro, cuéntales qué pediste. Tres sopes de picadillo, tres sopes de fue cochinita, tres quesadillas de cochinita, dos de picadillo, fueron también. Para ti, ¿cuál armada, Espiro? No, pues nomás lo mío. O sea, no. ese fue el aperitivo. No, ese fue el entremés. Los taquitos sencillos de cochinita. Empecé con tres. No, fue la entrada, o sea. Pero en serio, no saben, de pronto, pues estamos en una mesa común y corriente, como de un. Para cuatro personas, y la llenamos. Y la llenamos, y todos de, sí, están bien, y como que va a llegar más. Y me servían a mí, y me, no, pues tome, y yo, pues es que esto no es para mí. O sea, y yo pero, nomás les iba soltando platos ya vacíos. Aquí tiene, mire, me acercaba el otro. Tengan en cuenta que me estaba recuperando de mi dedo fracturado. Necesitaba vitaminas. No, pero, sí, mire, sí. Pero a usted le tocó, doctor, esa situación. Yo acá, y no va a decir nombres, porque a Johnny, pero, por ejemplo, cuando fuimos a comer, el espirado, mi amigo y yo, fuimos a comer a Carnes Garibaldi. Uh-huh. Es por ser el restaurante más rápido. En 15 segundos ya tienes tu platillo. Y eso está. Está registrado. En 15 segundos ya tienes tu platillo. Y fuimos a comer, y pues obviamente yo me pedí una orden pequeña, también fue mi esposa, me pedí una orden pequeña. El Espiro se chutó la grande, como le gustan. Y el Johnny. Mi cuate pidió una de, ¿qué pido? Pues carnes, güey, pues es que trae grasa, que la chinga, es que, no hay lechuga, güey. Frijoles me lo torcieron ahí, es que eso tiene grasa y tengo mis lavaderos, que la chinga. ¿Qué come mi amigo? ¿Espirado? Pasto con proteína. Come, lo que come, pasto, nada más. Pero bueno, no digo su nombre porque se enoja el buen Johnny. Pero mire, y yo cuando conocí al aspirado Doc, pues a mí me sorprendió, pero yo también, ¿para qué le juega al canela? Yo también le gambo con ganas. Sí, pero qué bueno que lo conoció. Espero que el próximo año, primeramente Dios, que pueda asistir al gran premio Doc, el poderlo conocer. Sí, vamos a ir el espirado, mi esposa y yo primeramente, ya estamos ahí visualizando, pero ya no digo nada porque luego pasa lo que en Caborca. Igual, para conocer también a Carlos, en verdad, conocerlo directamente, ya me platicó el Espiro que es una muy buena persona, que es muy sincero, y pues bueno, la verdad se valora al buen Carlos González. Doc. Mande usted. Al decir que una persona es sincera, ¿está mal? ¿Por qué se riste, güey? ¿Está mal? No, lo que pasa es que hay jiribilla ahí. El doble sentido. No. ¿Cuál? Se sintió la maldad ahí en el comentario. No, a ver. Yo no conozco a Carlos personalmente, él vive del otro lado. Y la verdad es una persona muy agradable lo que he podido platicar con él. A Padilla lo conozco. Ajá. Vino a Showrun, acá estuvimos platicando, es una excelente persona. Ah, espérate, me hablan por teléfono. Te hablan por teléfono. Se ríe bastante feo, bastante feo, pero es una... Así como se ríe de feo, es una extraordinaria persona, Padilla. A mi amigo Francisco no tengo el gusto de conocerlo, pero algún momento lo podré conocer. Pero la verdad también, todos, yo estoy muy contento porque todos son extraordinarios. Y a usted tengo ganas de conocerlo, Doc Chingado. Aquí tiene su casa. Mire, ahorita les mostraré, justo voy llegando, voy derrapando, dije, los tengo que ir a saludar. No me esperaba que me pudieran incluir en el en vivo, entonces muchas gracias. La neta es que qué gustazo conocerlos. Yo me quedé con ganas igual de conocer a don Carlos porque había la posibilidad, me había hecho de lo de la entrevista de Dalia. Andaba cotizado. Es que también Carlos andaba con sus amigotes. No, Carlos, ojo, Carlos se paseó en el paddock. No, Carlos se roza con los grandes. Y se tomó una foto con Dalia. Carlos se roza con los grandes. Ahí se las dejo. ¿Se acuerdan que en la entrevista de Dalia dijo que trabajaba en Unilever ahí por el Metro Talismán? No, bueno, detalle. Ajá. Antes de partir al extranjero. Sí, bueno, sí. Del Metro Talismán a unas cuadras tienen su casa. Ah, gracias. Mira, okay. Perfecto. Él veía siempre a Dalia tomar el metro y todo, ¿no? O sea, sí.
No, y un tipazo, Doc Alec, la verdad me gustó mucho conocerte ahí y comer contigo. Bueno, acabar con el restaurante junto contigo. Pero ya la próxima, el próximo año, si Dios permite, voy a ir con el Espirado porque me dice, güey, tienes que venir, cabrón. Sí, es que tienes que venir. Pues ya, me preguntan como si yo trajera pegado aquí a Richard a un lado del brazo. Oye, ¿dónde dejaste a Ricardo? Así como si de veras yo lo trajera aquí. Y me voltean a ver así de, oye, ¿dónde lo dejaste? Como también si me lo hubiera tragado. Ahora, cabe aclarar y déjenme reconocerles al buen Spirok que se mochó con la comida. ¡Ah, cabrón! Se mochó con la comida. Es que pues, también, oye, o sea, el 80% el doctor nomás pidió un agua. Nomás pidió su pozolito así, su agüita fresca y pero Doc, bolillo. Pero ahí le va. Yo tengo evidencia. Ajá. Que el Espiro fue a comer tacos de lechuga. Y yo dije, ese güey no se Espiro. Tacos de pasto. Va a comer tacos jamás. De lechuga. Tacos de pasto. Saludos al tocayo, a José Antonio. No, el Espiro hizo todo un tour gastronómico. Se chutó 6 tamales en una ocasión. De hecho, no sabemos dónde quedaron, Ricardo. Oye, Espiro, ¿y los panecitos? Ah, tengo, pero no traje tantos, porque luego te explico por qué hay un pequeño error con lo de los vuelos. Deben ser camión, ¿verdad? Es que tuvimos que hacer 2-3 cosas. De hecho, le mandé ahí la publicación a Johnny y le dije, oye, ¿qué onda con esto? Me dice, pues no, es la cancelación de lo del aeropuerto. De hecho, le pasó al tocayo también. Yo pensé que había sido por lo de la aerolínea, o sea, que había tomado una aerolínea un poquito falla en cuanto a tiempos. Pero no, le pasó a Volar y le pasó a Viva Aerobús, le pasó a Aeroméxico, le pasó a todos. Mi amigo Marco Polo me dice, Richard, lánzate el próximo año el Gran Premio de Austin. ¿Qué dices? Ya está, gracias por regalarme el boleto, mi estimado Marco Polo. Oye, no, gracias. ¿Aquí dijo? Con tu gracias, pues, gracias, con Marco esposa Polo. E hijos, oye, sí, que... gracias, no, un aplauso. Ah, qué buena persona eres, Marco Polo. Me puso, y de ahí vamos a ver a los Vaqueros de Dallas. No, hombre, creo que sí, mi estimado Marco Polo, pues nomás déjame tramitar la visa que ya se venció. Y una bandera para el Espiro. Vamos. Gracias, Marco Polo, por si nos ponemos de acuerdo, no gases, pero si ya lo compraste, pues que sea de una buena zona. te quedas, amigo, abrazo. Vamos con las preguntas, porque el Doc sabe. ¿Sabe de Fórmula 1? Entonces aquí sí me puedo... A ver, Doc. No. ¿En qué nivel se mete usted? ¿En el nivel de Francisco? ¿En el nivel de... Bueno, a Francisco lo pongo con Padilla. ¿En el nivel de Don Toño Rivera? ¿En el nivel de Pacotín y Mateo? Yo creo que Pacotín a mi lado sabe mucho. ¡Ah, caray! Caray. A ver, pues empiezas tú. Pues, ¿yo? Padilla. Ok. Bueno. Una un poco fácil. Bueno, no tan fácil. ¿Cuál era el distintivo de James Hunt que usaba en su traje? A ver, Francisco. La placa Sex Breakfast for Champion. Correcto. Tenía Fossaroli en el señor Juan Fossaroli en la camisa del Gran Premio. Mira, no manches. Ay, yo apenas. Los incentivos eran los patrocinios. Yo apenas celebrando el recuerdo. Y hombre, ya no, hombre, no. Sí, no. Dale. Estuvo a ver, buena. Padilla. De hecho, yo conozco una anécdota que escuché. Ajá. Que Kimi Raikkonen, para entrar en una carrera de moto de nieve, usó el nombre James Hunt para entrar, para decir que no era él. Mira, sí, es. Mira, aquí está mi amigo Marco Polo. Yo pongo el boleto, ya dijiste, cabrón. ¡Órale! ¡Es cierto! Ahí está. Pues ya tengo mi entrada para el Gran Premio de Austin de la próxima temporada. Ya está. Y pues de ahí volamos a la Ciudad de México. ¡Ay, papel! Imagínate, me va a escuchar mi esposa. Sí, güey, tanto gasto. A ver si vas, güey. Saca primero la visa. ¿Que te vas a dónde? Correcto, mi estimado Marco Polo, conéctate para que haga la invitación formal, hombre. Conéctate, chingo, ¿cuál es el problema? Igual si no voy yo, pues te mando al Espiro, ¿cuál es el problema? A ver, vamos a la siguiente pregunta. A ver, hagan unas preguntas más. Ay, es que ¿cómo le hacemos? A ver, venga, como sea, venga, Carlos. Sí, ya, suelte, como sea. Sí, no, pues, de todas formas, para ganarle a Francisco está complicadísimo. Lo he visto. En 1987... Espérame, Carlos. ¿Cuántos somos, cabrón?
Pues oye, Marco Polo, ah, ya. A todos. ¿Qué? ¿Qué pasa, Jack Beck? ¿Cómo andas, amigo? Saludos. Saludos, Jack Beck. Oye, un gran abrazo. Hoy se siente bonito que las luminarias pasen por el canal. Que hizo un buen análisis también del Gran Premio de México, véalo. Me agrada, mi estimado Jack Beck, que andes por acá, desgraciado chingüengüenchón. Véalo, véalo. Para el próximo año, Jack Beck. Organicen la comida e invítenlo, porque también va a ser una todo un lujo conocerlo. ¿No te viste con Espiro, te dije que invitaras a Jack Beck, ¿no lo invitaste? Oye, me estaba bien recortado de los tiempos y además me quedaban hasta la quinta. Porque no es como Guadalajara, que está Santa Tere y la Jalisco juntas, ¿verdad? Como acotación, resulta que justamente ese día estaba lo del desfile de las Catrinas y había muchas actividades. Entonces, toda la ciudad estaba colapsada, el tráfico era imposible, moverse de un punto a otro de 10 minutos te hacías 40, 50 minutos o de plano no pasabas, ¿no? Entonces, llegué más temprano caminando yo que el Doc en su coche. Y mire que caminó fácil, yo creo que para verme como unos 8 o 10 kilómetros el Espiro. Imagínense. No, camina mucho el buen Espirao, claro que sí. Vamos a la siguiente pregunta, mi estimado Espirao, para que cierre Carlos. Ahí les va. Okay. Ahí les va. Se le llamó el Gran Premio del Pacífico. Se corrió, cerveza, obviamente. ¿No? De una vez aprovechando el patrocinio. No, se le llamó el Gran Premio del Pacífico. Y pues les voy a dar tres opciones para que me digan qué país de Asia, bueno, no, más bien qué comarca de Asia fue donde se ejecutó este Gran Premio. Opción A, Osaka, Japón. Opción B, Okayama, Japón. Ajá. O opción C, Fuji, en Japón. Yo. Francisco. Opción B. ¡Correcto! Okayama. El Gran Premio de Aida. Bueno, el circuito de Aida. Ya le pegaste, Francisco, correcto. Ya ganaste el duelo, pero vamos a la siguiente pregunta. Pero me quedo con la intención del Doc. Y la bajo luego. La bajo luego. No de pena, Doc, gale con el pacotín, quedes así. No, bueno, pero me falta usted, mi. Pero usted sí tiene las manos libres de culpa y Pacotín, ¿no? Me falta la camiseta de Mamey. Sí, me falta la de Mamey y Pacotín, ¿no? Pacotín tiene manos así de culpabilidad. Y que cabe, aquí no hay pelos. No, Doc, te pasas, ¿eh? No, oye, un gran abrazo. Muy buena, muy buena. La verdad. Yo siento que estoy con amigos y uno luego le sale el cobre, perdón. No, y ya te dije la próxima vez que vaya al DF a evento, concierto, porque seguido voy ahí te echo un grito también. Sí. Dice Marco Polo, no sé a quién le tiró, no sé a quién se la tiró, pero dice, ya llegó Jack Beck, saludos. Él sí contesta los tweets, no como otros. ¡A la verga! No sé a quién se la tiró, porque no, de hecho, no me han dado ninguno. Oye, no, oye, no, Ricardo, no, pero ve lo que Jack dice Gabriel Pérez. ¿Mande? Ve lo que dice Gabriel Pérez. ¿Qué dice Gabriel Pérez? Saludos, está el boleto de avión para el Espiro. Para el Espiro, o sea, yo me voy como pueda. Oye, gracias. Oye, pero toda madre el paquete. El Espiro tiene el boleto de avión, más no el boleto de entrada. Yo tengo el boleto de entrada, pero no el boleto de avión. No, está bien, está bien. No, nos pegamos ahí, ahora sí que nos... No, pues que son los siameses. ¡Fusión! Cualquier cosa son siameses, ¿no? Al cabo son igualitos. ¿Cómo saldría una combinación tuya y mía, güey? Imagínate, ¿no? Con mucho sobrepeso. O sea, en primera con mucho sobrepeso. Ya después veremos cómo hablar. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta, mi estimado Carlos. A ver, aviéntate. A ver, en 1987 fue el último año de Senna corriendo para el equipo Lotus. ¿Quién fue su compañero de equipo? ¡Yo! Sí, de volada. Es que aquí lo tengo bueno, ya no voy a decir. Corría en el Lotus amarillo de Camel. Correcto. Fácil. ¿Qué hubo? Y no es Vox Bunny, ¿eh? Es que si das opciones ya estaría muy fácil. Dale opciones para el Doc. A Francisco no. Disculpa, Francisco, pero. Dale opciones al Doc, venga. Doc, ahí peleó Julio César, acuerda. Ah, no, ¿verdad? Que no, no entra. Es que, ¿sabe? Justo fue cuando empecé a ver la fórmula porque me llamaba mucho la livery de los, del John Player, o sea, de los cigarros. Justo en ese, pero estoy muy oxidado, no pensé que fueran a... Las opciones, van. A ver, el primero, opción A, Inoue. Opción B, Nakajima.
Opción C, Johnny Herbert. Ah, a ver, Doc. Se la opción A, no, es que no, güey. Uy, Doc, Nakajima. Si hacía tiene una gripe, cabrón, no voy. Es Nakajima. Si hacía tiene una gripe, no voy, ¿eh? Ay, me con el doctor Alex. No, mejor no. Satoru Nakajima, es correcto. Satoru Nakajima, es correcto. 99T. Correcto, mi estimado Doc. Mira, gracias. Acá nos está diciendo nuestro amigo, ya para ir a la última pregunta. ¿Es el amigo que conoce? No, ya fue la última. Ya fue la última. Para el rescate, para el Doc. ¿Es nuestro amigo que conoces, Espirao? Mándeme. El que está en la pantalla, In Racing F1, ¿es el que conoces? No, pues conozco a varios, de hecho. Dice que es narrador virtual, que cuando lo invitamos a que narre virtual. Mira, pues también puede ser en algún momento. De hecho, él, creo que él narra una liga de Centroamérica y una de México, si no mal recuerdo. Ah. Quien te iba a decir es otra persona, pero también está invitado. Ah, perfecto. ¿No? Y también saludos a Hortensia de nuestros amigos de Breaking. Ah, Breaking Breaks. Que se conecta a participar porque, nomás dicen, ay, el Espiro está bien, güey. Ay, qué rico, está bien, güey. Y no. Yo sí. A mis ahijados, son mis ahijados. Pero ya saben que yo no soy de sus padrinos que suele dar regalos, ni mucho menos. Pero ahí están. No, a domingo. Mis ahijados, ¿cómo de que no? Pase por su canal, claro que sí, en su podcast. Así los encuentra como Breaking Race. Pues, mi estimado Doc. Un placer saludarlo, placer, pero pues vaya, perdió contra Francisco, saludos. Que no debe. Saludos, verdad, Doc. Perdió contra el mejor. Si hubiera perdido contra Pacotín, sí me asusta. Sí, yo también. No, me retiro. Fíjense que ya nada más para acotar, yo me acuerdo mucho en el 24 horas, un momento en que estaban hablando de puras ñoñadas, y en ese momento yo dije, estos van a ser mis amigos. Y lo comprobé, estábamos en una plaza que se llama Forum Buenavista, ahí en por el centro de la Ciudad de México, tantito hacia el norte. Y el Espero que yo pasamos por un par de tiendas de ñoños. Y los dos como... Entonces, sí. Sí. La verdad que sí. A nuestra edad, ¿no lo creen? Entonces, muy, muy divertido. Todo un gusto conocerlos. La verdad es que mucha admiración y respeto. Incluso, te puedo decir, Padilla, estuvimos platicando mucho de ti. No y, lo asustó. Y, muy mal, Padilla, sobre todo. Sí, me imagino. ¿A poco, pinche Péspiro, le contaste la historia que no deberías contar? Sí, de hecho, tuve que decirle al doctor, porque pues tiene que saberlo. Digo, si me tocó la mano y me saludó así, dije, no, doctor, nomás le tengo que... Nomás para rápidamente. No, el doc ya sabe la historia, pero Padilla duró estreñido 4 días. Ahí está. Pues te dije que cuando me saludaras tú sí te lavaras las manos, sí. Yo no. De hecho, el doctor sí se lavó las manos y yo no. Oye, dice sí. Francisco, y me tengo que chutar que Padilla no hace del baño, casi. No, no, es mentira, tranquilo. Tienes que venga, venir, Francisco, para el próximo. Sí. Tienes que venir. Va a tratar. Además, el sueño de mi padre es conocer México. Okay. Te lo traes acá, hacemos algo, claro que sí. ¿Tiene? Mira, la comunidad es muy, la comunidad del canal es muy noble. También queremos traer a Andre Lyon. Cuando Johnny habló del sobrecupo del Gran Premio de México, me recordó algo. ¿A qué? Que ya no cabía más gente. Ah, qué mamá. Mira, yo he estado en pocos eventos en vivo. Yo he estado en juegos de béisbol, he estado en eventos de lucha libre, pero un evento en el que he estado es la Copa América. Okay. Cuando la Copa América en el 2007 se hizo en Venezuela y Maturín, la ciudad donde yo soy de Venezuela. Sí. Fue una de las sedes. Okay. De hecho, yo estuve en los partidos de primera ronda, o sea, donde jugaron Brasil, Chile, el Tri estuvo. Ah, ok. Alex Lora, sí, o sea, tocaron. Vi en el Estadio Monumental, que es un estadio de 52,000 personas. De hecho, el estadio se llenó de sobrecupo. Oh, wow. Okay. No, sí, oye, ¿a ti te gusta el fútbol, ¿no, mi estimado Francisco? Un poco, mejor amigo le gusta el fútbol. Porque Andri le encanta el fútbol, ¿no? Y nos platica que el Aragua es como el River Plate y que es como el Manchester United. Que se parte a los... No. El béisbol es el deporte dominante en Venezuela. ¿El béisbol? Sí. Sí, pero no le pongan a los charros de Jalisco porque... no, hombre, acá los chavos. Mira, luego. A los equipos locales, chingados, o sea, hay que promocionarlos. Pero bueno, Francisco, sigues tú en la contienda.
Doc, fuerte abrazo. Nos vemos, Doc. Buenas noches. Saludos, Doc. Un placer. Venga. Gracias, gracias al buen Doc. Y tenemos al rival del buen Francisco. Vamos a ver qué tal está este duelo. Gracias al buen... Ah, mira, está Carlos Ignacio Federico. Está en el chat. Y acá nos dice nuestro amigo Raúl Rojas también. Dice, ah, Carlos, sí, ella, saludos. Correcto, acá es el buen Aispuro. Buenas saludos a todos. Llegando apenas... Pues ya tardecito, ¿no? Bueno. Amado Carlos. Ya tardecito. Pero bueno, vamos a recibir, Doc. Cuídense mucho, abrazos. Sí, abrazos. Doc. Nos vemos, Doc. Hermano, bye. Padilla, don Carlos. Bye. Saludos. Abrazos. Saludos. Bye. Vámonos ahora al siguiente participante, a ver si se la pone dura, al buen Francisco. No. A ver, vamos a ver si le pone dura la contienda al buen Francisco. ¡Yes! Pax. Directamente desde España. Ya la reacción de Francisco fue cara de ya valió madre. Ya valió. No, ahora sí ya me puedo divertir. ¿Qué pasa, Pax? ¿Cómo andas? Estás en mute, Pax. ¿Vieron a Pax, alguien no versus escucho. Depredador o Predator? Es... ¿O Godzilla versus Kong? Kong. Hagan de cuenta. ¿Vieron, no tengo, Civil War? ¿Vieron Civil War? ¿Vieron Civil War? Está muteado. ¿Estás muteado? Yo dije, ¿está qué? Dije... No, Pax es muy tranquilo y muy sereno. Y él no se. A ver, más bien no tienes activado tu micro al momento, no sé. Igual, mira, igual, o si te puedes conectarte acá ahorita, se despachan direct rápido a Espuro. Aquí está esperando. No, yo... 3 segundos lo despachan y. Se despachan. qué poca fe. Oye, tranquilo. Oye, denle tantita confianza. A nuestro amigo Tony. Ponte en la espera, Tony. Todavía quedan 15 minutos de programa. Ponte en la espera y te recibimos, ¿vale? Ahí estás, Pax. Oh, Tony. Tocayo. Tony. Saludos. Mira, lo vamos a poner al Pax para que vea toda la angustia que tiene en el momento. Ah, sí, exactamente. Ve la angustia que está viviendo porque no lo podemos escuchar el buen Pax. Pero puede hacernos señas, mira. A ver, levanta el pulgar si nos escuchas. Y él sí nos escucha, mira. Okay. Sí, mira, sí nos escucha. A ver, mueve la cabeza a la derecha, porfa. Voltea hacia la derecha. Voltea para la derecha, Pax. A tu derecha, voltea. Ahora a la izquierda, porfa. Mira, se mueve así como... como en los 90s, ¿no? Como cuando bailabas en los 90s. No te escuchamos. A ver. Mira. Trata de conectarte de nuevo, salte y muévete a conectar, mi estimado Pax, ¿vale? Mientras acá que despachen a Espuro, ¿va? ¿Cómo eres ¿Qué que pasa, Espuro? Mi estimado Carlos Federico? ¿Te fijas cómo el ritmo del Pax? Quiero ser el consentido del... Ay, yo estaba cantando otro. No, que la chinga. Ya llegó el buen Pax. Espérate, Pax, nomás dame 30 segundos. La primera pregunta, ya espáchenlo. Ah, te quedas, mi estimado Carlos, ¿cómo andas? ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué onda? Otro muteado. No, bueno, si quieres... ¡Desmuteate! ¡Ey! ¿Qué podemos hacer? ¡Ah, mira, ya! ¡Ya! ¿Cómo andas? ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Sí, ¿qué onda, Carlos? Aquí andamos. Saludos a todos. Venga, ay, sí, y muevo mi playera para que la alcancen a ver. A la chin. ¿Qué onda, mi estimado? ¿Ya está listo para mañana correr de nueva cuenta? Sí, ya. Listo. Perfecto, el rival número uno del pacotín. ¿Vieran qué mentas de madre se ponen en los gameplays espectaculares? Pero bueno, mi estimado Carlos, ¿cómo viste el gran premio? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te agradó? A ver, cuéntanos, ¿cómo harías tú para que pudiera mejorar rápidamente el circuito? La verdad, de hecho, el grupo de Racing Team en el Facebook lo estaba viendo, hicieron una especie de chiste o burla, pero realmente tiene ciertas características, que pusieron la pista de Monza al revés, y viendo las características, tiene las mismas características que el autódromo, mi hermano, si lo modifican así, obviamente hay que hacer un chorro de cosas, la verdad. Soy sincero, después de las paradas de pits, yo esperaba de la primera y única parada de pits que hubo, yo esperaba ahora sí que la estrategia, pero no pensé que Red Bull se fuera a arriesgar a hacer nada más una sola parada. Yo esperaba
pudiera, bueno, Max estaba despegando, yo esperaba que a lo mejor Max hiciera otra parada y Mercedes otra, o que hubiera un safety car o algo por el estilo. La verdad, después de las vueltas que será 28, 30, ya la verdad se tornó un poco aburrida la carrera. Yo esperaba más emoción y no lo No, güey. Yo hubiese querido que tú hubiera ganado, pero pues no se podía. Vamos, sí, vámonos a la primera pregunta. Ahora va a empezar Carlos. Así que venga con la pregunta, mi estimado Carlos Espuro. La tienes complicada. Esperamos que se la pongas dura al buen Francisco para que puedas quedarte con la victoria. A ver, Keke Rosberg y Nico Rosberg son uno de los duelos padre-hijo que fueron campeones del mundo. ¿Quién es el otro? Yo. A ver, Francisco. Graham y Damon Hill. Correcto. Hijos de... correcto. Ahí está. Sí, lo iba. Y perdoné de mí mismo. No, Carlos Benedicto, debes de ser. Acuérdate del FUA. Del FUA. Sí. Correcto. A ver, vámonos a la siguiente pregunta que la va a tener el buen Padilla. Don Padilla. Muy bien. En 1900. Pero ¿tú eres casado, Francisco? Sí. No, soy soltero. Bueno, tú eres casado, Carlos, ¿y verdad? Sí, sí. ¿Qué consejo le das a Padilla rápidamente que se nos casó el lunes? ¿Qué consejo? Que se divorcie lo más rápido posible. Que no se casen. Hay matricidio. Supongo que no te están escuchando, ¿ah, güey? Ahorita es muy valiente. No. Pero ¿qué consejo le daría? Y más importante, que haya la comunicación. Creo que la base de un buen matrimonio es la comunicación y dejar toda mentira de un lado. O sea, sé lo que yo puedo recomendar, que me ha funcionado y que creo que a muchos nos puede funcionar. Mira. Yo concuerdo también con eso. Perfecto. ¿No? Gracias por el consejo. Ya con eso vamos. Esto se llamó Doctor Corazón por parte de Ice Puro. La nueva sección. Presentado por Marta de Baile. Porque... Correcto. Vámonos, mi estimado Padilla, ahora sí con tu pregunta. Dice Padilla, sí. Mira. En 1900... No, para nada. En 1959 y 1960 se ingresó el equipo Porsche a la Fórmula 1. Porsche. ¿Qué? Porsche. ¿Cuál fue su base? ¿Dónde fue su base? Pues en el pavimento, ¿no? O sea, porque tenía que poner el coche. Ahora eso, ¿es el tiburón? Mira, que se entera uno, ¿no? El tiburón venezolano. Venga, mi estimado Tiburcio, pues venga. Mira nada más. Aquí es el rinoceronte mexicano. No, hombre, pues acá. ¿Tienen opciones? Sí, porfa. Si se puede. Muy bien. ¿Alemania, Inglaterra o Francia? Mira. Yo. No, Carlos. Es cierto. Francia. Correcto. Sí. Correcto. Sí. Correcto. Supe que no era en Alemania, ¿cierto? Siendo alemán, pero no sabía que otro país. Me imagino que porque, pues, Ferdinand. O sea que Espuro la pone complicada. Van uno por uno. Y la definitiva la tiene Espino. Vámonos, pues. Venga, ahí les va. Venga. Pongan atención, ¿eh? Alan Jones fue campeón del mundo. Interrumpa a la gente. Cuando sí, no hay que interrumpir. No hay que interrumpir. Salud. Deja tomar agüita para que agarre. Alan Jones fue campeón del mundo en 1980. ¿Cómo se llamó la escudería en ese momento por el patrocinador que lo auspiciaba? Ay, pelóculo, César. Es Williams. Yo. ¿Pero cómo se llamaba en ese momento? Dime. Fly Saudia Williams. ¡Y correcto! Correcto. Mira, y volvió como Mateo, la cara de amén. Amén, cabrón, no sé ni qué están hablando.
la empresa, de Sheik Árabe. Yo soy fanático de Williams, así que. No, hombre, me parece. Soy fanático perfecto de Williams, así que. Y Alan Jones fue, híjole, quien levantó muchísimo al equipo. Vámonos a la siguiente ronda, mi estimado Carlos. ¿Por qué mueve la boca y no te escuchas? No, sí, aquí estoy. De hecho. Dime, Shark. dinos, tiburón. Ni uno, aquí Rino, atento. Mira, tú, tiburón, y Padilla Charal. ¿Cuál? Avispa. Dijo, abejor. No, abejor. De algo, luego les digo, pero Padilla es un dulce, pero luego les digo. Venga. No, ahora sí él sabe. Estoy a punto de ir al tiburón. Ahí les va porque no fui. Ya no, tenía. No te dejaron. Ahora se engañaron. Sí, pero no fue por mi esposa, fue por el trabajo. Ya. mi abuela es mamá del tío que les dije que me inculcó a la Fórmula 1. Ella le pagó los boletos a mi tío y a mi primo, fueron al showroom a Guadalajara, y ella me dijo, yo te pago tu boleto de avión, nada más pide permiso en el trabajo. ¡Págalos tú! Un mes operaron a mi papá y a mi papá de la columna vertebral y a mi mamá de la vesícula, uno y de allá se fue el otro. Ya he tenido unas de descanso para irlos a ver a Veracruz, y por ende, pues no me dieron el permiso del trabajo. No, al contrario, oye. Lo primero. Oye, no, primero. Lo primero, lo que dijimos a Padilla y dejó a su novia allá. Le valió madre y se vino. Le valió y... Ella bueno. Fue la que no quiso ir. Correcto. Ya tengo. Claro. Qué bueno. Tanto mi abuela como mis papás, obviamente yo igual, vamos a ahorrar para que podamos ir al Gran Premio de México el próximo año. Ya. La venta de boletos sale este mes, ¿eh? Sí, ya chequeé costos y vi que creo que por un banco, el Banco de México, se priorizó para la venta de... Oilo, luego dando goles y... No, por eso no dije cuál, dije más cuál. Sí. Y luego se enojan los de Manamex, ya ves. Luego se enojan, pero bueno. Dice el buen Jack Beck, ya quedamos, Marco Polo. Sí, me llamó Jack Beck, ¿nos vamos juntos? Pues también me va a pagar a mí. ¿Qué dijo el Jack Beck? No me voy solo. No, pues también ahí nos vamos, mi estimado Jack Beck. Claro que sí, y si dejamos a Marco Polo acá, le seguimos insinuando hasta Lespiro que se nos trepa el avión. Hasta Lespiro que se nos trepa, pero bueno, ya está, mi estimado Marco Polo. Gracias, mi estimado Carlos, nos vemos mañana, amigo, para el showrun, y fuerte abrazo para tus señores padres, que se mejoren. Oye, sí. De hecho, ya gracias a Dios, ya mi mamá ya está al 100%, y mi papá pues está en recuperación, pero ya puede caminar poco a poquito, pero ahí va, en su recuperación. Qué bueno, amigo. Qué bueno. Abrazo, ¿vale? Cuídate mucho, mi señor Carlos, nos vemos mañana. Saludos. Bye. Vámonos, ahora sí tenemos al famosísimo Pax. A ver si ahora sí nos escucha. Pax. Se me escucha ahora. Ya ahora sí. Pax. ¿Lo escucho? Lo he dicho que no. ¿Qué tal, chicos? Yo vengo a saludar. Visto el nivel de Francisco, yo vengo a saludar. Humildad. No, mira. Yo pues, que Francisco, me quería divertir con mis preguntas imposibles. ¿Ves? Te dije que la sabe que son imposibles. No, pero fíjate lo que dijo. O sea... ¿Te diviertes con ellos? No. Eso es psicópata. Me gusta que sepan, que conozcan. Vamos al bar. Me quiero divertir con ellos. Estoy enfermo, Padilla. No, es que me gusta ver cómo la gente te gusta conoce de Fórmula 1. Y la cosas que no te gusta, no te gusta verlos, ¿o cómo? No, sí, también, pero es sí, más fácil. Ya no supo cómo componerle, ¿viste? Sí, no. Ya déjalo así. No, Pax, ya, tú, Pax, ¿cómo se llama? Padilla, déjalo así. ¿Qué hora está allá contigo, Pax, ahorita? ¿Cómo? ¿Qué hora es contigo? Las 2:30. No, hombre, pero ¿trabajas ahorita, amigo, o te mantienes despierto? ¿Qué onda? Sí, trabajo. Pero bueno, los miércoles hay que hacer un esfuerzo. No, amigo, gracias. Porque vamos a tener a poco sabía diario, No, mi señor Pax, gracias. Siempre está atento también a las transmisiones de las carreras.
siempre está en el chat. Muchas gracias, se agradece mucho. No como Francisco, que ya son las 3 de la tarde donde está él, sí, no importa. Pero tú, Pax, que la verdad son, en verdad, las 2:30 de la matina. Bueno, el insomnio es lo que tiene, conoceros, chicos. Algo bueno tiene que tener. Correcto, tienes toda razón. Vámonos con la primera pregunta, ahora va por parte de... Y con este es el último duelo, ¿eh? Este es el último duelo. Vámonos con Paddy. Muy bien. Espérate, ¿cómo tenemos otro participante, perdón. Tenemos otro, sí. Perdón, Paddy. Sí, y okay. Es el último, ahora sí. Ok, sí. ¿Cómo se llamó el equipo Porsche? Que entró Porsche, que entró en 1959 a 1960. El nombre real. Yo. Francisco. Francisco. Doctor Ferdinand Porsche. No. Fíjate que esa está truculenta, ¿eh? Como era la vacuna. Está tiene chanfle. ¿Qué año? Ah, correcto, Carlos, correcto. Padilla, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así, Padilla? No sé. Nylon. No sé. Es su manera de ser. No, es chinga. No, lo llamaron el juez de hierro. Aquí en mi barrio le llamamos diferente. Correcto, correcto. Le llamamos pasados de... A ver, entonces nadie se la sabe. No. Vámonos con la pregunta de Carlos. Sí, no, Chepadilla, okay. La criminal. En 1980 hace su debut Nigel Mansell. ¿Con qué equipo? Yo. ¿Francisco? Creo que fue Lotus. Correcto. Fue Lotus. ¡Perfecto! Mi estimado Francisco se coloca 1-0, ganándole al buen Pax esta contienda, bueno, este asalto, nada más. Vamos ahora con el buen Espirao para sacar al flamante ganador, que estará contra el buen Tony, que lo tenemos esperando ya en la parrilla de salida. Venga, mi estimado Aspero. Ahí les va. Díganme, por favor, ¿en cuántas escuderías llegó a estar Jenson Button? Yo. Dígame, creo que fue Francisco. Estuvo en Williams, estuvo en Honda, en Barr, estuvo en Brown, estuvo en McLaren y estuvo en McLaren. A ver, te faltó, no, está correcto. Híjole, te faltó uno, creo. Renault. A ver, dijiste Williams, dijiste Barr Honda, Benetton Honda Renault. Como tal. ¡Ven, correcto! Uh-huh. Te faltaba ese. No, che, Francisco, la neta eres cosa seria, cabrón. Y tú a Pacotín con sus manitas pretende ganarte. No, pues ¿de dónde? No. Con los pantallazos aquí de. Sí, acá de, con los pantallazos. Ah, pero no, él vino a aventar rostro con la gorra. Ana, él vino ahorita, me conecto, aviento rostro y ya está. No, pero. Hasta cuando digo, él vino a saludar. No, hombre, Paco. Yo lo, saludar, de, claro. lo de Francisco está canijo, ¿eh? La error me la sabía porque. Alonso entró justo a sustituirle en, correcto. En 2003. Efectivamente. Pero Francisco, estás a un nivel, macho, entrenable. Sí, la verdad, somos pocos, pero... en el camino andamos, dicen. Dice aquí. De todas formas, estabais hablando de qué cambiar en el Gran Premio de México. Correcto, sí, adelante. Primero, que Pirelli no lleve la gama media, que lleve las más blandas para que haya guerra, porque bajó la temperatura y los duros no funcionaban, los era medios... Era imposible. Ajá. Se podía haber hecho la carrera con los rojos, prácticamente. Ajá. Eso mata cualquier carrera. De hecho, hubo un momento de tensión que parecía que se la llevaba Hamilton, porque sí funcionaban los duros. Pero ¿sabes qué también fastidió, mi estimado Pax? El viernes en la sesión 2 también bajó la temperatura. ¿Cómo? Sobre todo a Checo particularmente, lo de los neumáticos experimentales en la práctica 2, eso le mató. O sea, ¿a quién se le ocurre, en serio, tener esas sesiones? Ya lo hicieron en Estados Unidos, lo hicieron también en México. Horrible. O sea, llegaron en cero los equipos. Sí, correcto. Llegaron en cero. Ahora sí, el cambio de temperatura les habría llevado al mismo sitio, ¿eh? Creo que hubieran hecho lo mismo. Pero a Checo, creo que en cuanto a reconocer el circuito y hacerse al coche, le mató. Porque realmente, Checo no adelantó a Hamilton porque no tenía ritmo. Correcto, tal cual. Correcto, tenía mucha velocidad punta, extremadamente más velocidad punta, y no le adelantó porque no tenía ritmo. Y yo creo que le mató, que en la práctica 2 fue una pantomima. Porque sí. Le cuesta hacerse al coche y necesitaba
esa hora para, claro, para hacerse, ¿sabes? Creo que fue clave para que no quedara segundo. Max es otro, es un extraterrestre, chicos. Sí, otro nivel. Asúmanlo. O sea, no es que Red Bull le haga más a Max, es que es un extraterrestre, chicos. Coincido contigo, Max está pensando otro nivel. No, estamos totalmente de acuerdo. Solo hay pocos que pueden llegar a ese nivel, creo. Sí. A ver, la obligación de Pérez, obviamente, con el Red Bull que tiene, es quedar segundo. Pero creo que lo difícil que es hacerse a un coche que está hecho para otro, ha pasado mucho en MotoGP, con las Ducatis, Casey Stoner la dominaba y nunca nadie más ha sido capaz de dominar una Ducati como él. Correcto. Porque bueno, son genios. Pero son genios que tienen un feeling para un tipo de conducción que es solo para ellos. Claro, ¿sí? Cuando te aparece un tío así, tienes que darlo todo por él. O sea, no puedes comprometerte a tu segundo piloto. Y Pérez creo que lo ha hecho extremadamente bien este año, creciendo, pero siempre va a estar a tres décimas. Es que es demasiado bueno. Este año el Red Bull no era un coche ganador. No era un coche ganador, sinceramente. Bueno, pero sí, por lo menos ganador con los neumáticos. Cinco carreras antes. Efectivamente. Pero... Y ojo con Mercedes, ¿eh? O sea, con Mercedes, porque vienen creciendo el equipo. Y pues vaya, a ver, lo de Mercedes es que se equivocaron en la estrategia de Austin. Es que también. Bueno, Mercedes se equivocó en el coche a principio de año. Desde ahí. Sí, desde ahí. Pero lo que han podido recuperar, pásatelo, Padilla. Eso asusta. Sí. Eso asusta. Sí. Padilla, asusta para el año que viene porque si han sido capaces de recuperar con un concepto tan errado. Uf. Correcto. El año que viene con un concepto revisado. Puede andar. Súmale a la sanción de Red Bull de qué tanto le puede afectar también. Entonces creemos que Mercedes pueda. Yo no creo que le vaya a afectar tanto a Red Bull. Es que el motor Mercedes es bueno. El problema que tiene es de drag. Correcto. Entonces, si revisan su configuración. Y además, últimamente Mercedes con las estrategias han estado conservadores. O sea. Pudieron ganar. Si montan. Habían salido con medios. Si montan blandos. Y hacen un stint a muerte con los blandos y vuelven a montar blandos o medios, habría estado. Les volvió a ganar Hanna. o volvió a perder Red Bull. Les ganó la temperatura. Si se hubiera mantenido la temperatura inicial. Y de hecho, George estaba insistiendo durante la carrera para parar en boxe. Bueno, mi comentario al final fue que el Virtual Safety Car le vino a perjudicar mucho porque además de que bajó la temperatura del circuito, los carros que ya venían en ritmo, pues perdieron más temperatura todavía al ponerse detrás. O sea, fue factor doble, como dice bien Pax. O sea, baja la temperatura porque se empieza a nublar y todo. Y luego, aparte, con el Virtual Safety Car pierden todavía más. Russell de plano dijo, hay que cambiar ya porque estas llantas todas más. De hecho, lo vimos en la carrera que el profesor estaba siguiendo la recomendación de Pirelli. Pirelli recomendaba 20 vueltas máximo, 23, correcto, 25. Con la media. Claro. Al ver que ponía Hamilton la dura, que estaba funcionando, creo que Alonso la había montado, o no sé quién la había montado antes, y más o menos iba, y dijo, si esto se mantiene a este nivel, gana. ¿Qué ocurre? Que es que hasta la blanda duró 40 vueltas. Claro. Contra eso no puedes hacer nada. Fue una pena que bajara la temperatura y que el rango de neumáticos fuera tan alto. Pero... también creo que faltó una frenada, chicos. Una frenada. Correcto. Correcto. Falta una frenada. Con los coches que hay ahora, si no hay una frenada, no hay adelantamientos. Y luego la curva que dices tú, Richard, estaría de acuerdo. Lo único que por la posibilidad de que chocaran coches de frente, a lo mejor por seguridad no lo permiten en Fórmula 1. Claro, Fórmula E... van a 30 por hora, son aspiradoras. Son rasuradoras. Se puede decir. Son soplahojas. Sí, son... Seguramente eso, a ver, es lo que comentaba, ¿no? Okay. Nosotros como aficionados, pues queremos otro trazado, pero también hay que entender que es complicado, ¿no? O sea, es complicado. Sí. Complicado hacer otro trazado. Porque aparte, insisto, no porque en una carrera no haya adelantamiento, pues lo vas a modificar. Obviamente tienes que encontrar alguna forma, pero es complicado. Pero esa primera curva, después de una
zona tan lenta, es claro, es que 10 metros en la zona lenta a 320 son 3 décimas o 4. Entonces, claro, quiero decir, se estira ahí y no te puedes acercar al otro, no hay forma. El Forosol es muy bonito para lo que es, sí, pero mata la carrera. Es cierto. Sí, bueno, y es de único, hecho, y es único para lo que es único. Sí, correcto, pero, es único. Sí, correcto. Si no estuviera en la última, en el último sector, y creo que la recta la mata porque es imposible salir pegado. Es imposible. Es imposible. Y ahí no es suficientemente larga. O por lo menos la frenada no invita a pasar. No sé, no. Pero bueno, que así son el 80% de los circuitos de la temporada, ¿eh? Correcto. No, sí, sí, tienes toda la razón. Mi estimado Pax, fuerte abrazo, amigo. Perdiste contra el mejor. Está a un nivel espectacular, chicos. No, intratable. Tienen que meterle el último para que funcione esto. Sí, oye, gracias. Abrazo, Pax. Fuerte abrazo. No, hombre, y Francisco, pues aquí sigue Francisco. Mira nada más la cara, padrotón, que dice a ver quién me gana. A ver quién me gana. Gracias a todas las personas. Y ya llegó el buen Isidro. Saludos al buen Isidro, que sigue acordando el chiste del 100 pies. Pero bueno, vámonos con el último participante. A ver si es que puede ganarle a Francisco. Se va invicto. El buen Tony. ¿Qué pasa, Tony? Saludos, Tony. Hola, Tony. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo andas? Todo en orden, amigo. Sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos. Muy bien, desde aquí, desde Lima, Perú. Desde Lima, Perú. Desde Lima. Seguramente un fiel seguidor de la Alianza de Lima, ¿o no? ¿Nombre dice? La verdad que no. Yo no sigo lo que es el fútbol nacional porque aquí es muy... realmente yo era hincha de la Alianza Lima, okay, pero hace unos cuantos años atrás hubo un fallecido por causa de las barras bravas. Ah, ok. Entendible. Muy yo entendible. Por eso no, ya, el fútbol nacional yo no sigo. Correcto. Oye, y cuéntanos rápidamente también para conocer tu opinión sobre la carrera del Gran Premio de México. Dime. ¿Qué te pareció? Sí me pareció una carrera buena, sí, buena, pero en cierto sentido algo muy poco aburrido a la vez, porque yo esperaba un poco más de pelea entre Mercedes y Red Bull, sobre todo porque vi que Mercedes tenía las probabilidades para ganar. Uh-huh. Realmente no entiendo por qué a Russell le ponieron los duros cuando con él pudieron intentar poner los medios. Y en lo que respecta a Ferrari, sí, muy muy mala carrera de Ferrari. Realmente yo sigo a Ferrari desde muchos años y no sé realmente en qué pienso. Y veo un 2023 para Ferrari desconocido, sin rumbo. Sí, tienes toda la razón. Sí. Y pues bueno, vámonos. Mira, tienes al campeón de la Poco Sabes, que es bravo, el buen Francisco. Aquí lo tenemos de hace como 3 horas que nadie le puede ganar. Esperemos que el buen Tony sea el flamante vencedor el día de hoy al buen Francisco. Vamos a empezar. Recuerda, Tony, decir yo si te sabe la respuesta, ¿vale? Sí. ¿Tony? Dice que sí. Bueno, vamos con la primera pregunta, mi estimado. Empezamos con el Espira ahora. Vámonos. El Gran Premio de Pescara se realizó nada más una sola vez. Les voy a dar opciones. ¿Qué año fue este? ¿Ok? Opción A, 1955. Opción B, 1957. O opción C, 1959. Gran Premio de Pescara. ¿La B? ¿La qué? Dijo la B. Correcto. Correcto. 1957. Correcto. Correcto. ¿Qué hubo? ¿Les qué? Tony llegó bravo y Francisco tiene cara de... ¡Ay, güey!
Ándale, pues, Francisco dice que qué. Ay, ay, seguro contestando. Le pega rápido en Wikipedia, en internet. Le pega, pero pues bueno, de ternura. Vámonos a la siguiente pregunta. Va ganando 1-0 Francisco, perdón, Tony. Vaya a ser que Francisco vaya a perder en la última competencia. Vaya, o sea, a ver, vámonos con el buen Padilla. Muy bien. ¿En qué año se corrió la Fórmula 1 con reglaje de Fórmula 2? Ah, ese es cabrón, Padilla. Ah. Se puso medio creepy. Nada, ninguna. Ay, bueno, les voy a dar opciones. ¿A cuál decir yo, Tony, para que Francisco también ahí participe? Y 1951, 1952 o 1957. Ah. Yo. Francisco. 1957. No. No, Francisco. No. Tony dijo lo mismo. Tony dijo lo mismo también, entonces se anula. Dijo lo mismo exactamente el mismo momento, dice Francisco. Bendito sea Dios que revuelve para que Tony contestó la misma. Bendito sea el Señor. Vámonos con la siguiente pregunta. Si le pega a Tony, se acabó. Si le pega a Francisco, vamos al desempate. Venga, Carlos. A ver, ¿ha habido en la Fórmula 1 un campeón que ha sido campeón de motociclismo y de automóvil? ¿En qué año y en qué gran premio se corona? Yo. Ajá. Francisco. John Surtees fue. Ajá. Fue en el Gran Premio de México. Correcto. 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 Francisco le pega. Ándale, pues, esto se pone interesante. Uno por uno y sigue agradecido, Francisco, de que Tony haya regado el tepache en la pasada, que haya contestado en el mismo momento. Se coloca uno por uno. Y la pregunta decisiva, a ver quién se queda con el ¿a poco sabes de esta noche? Si es Tony o el buen Francisco, cae en la persona de su servidor. Ahí les va. No, venga con el espirao. Ahí les va. El gran premio de Sudáfrica se realizó en varias ocasiones. Ajá. Pero ¿cuántos lugares fueron sede en Sudáfrica? ¿Cuántas pistas fueron sede de ese gran premio de Sudáfrica? ¿Y cuáles, no? Con que me digan el número. Ok. Yo. A ver. Dos. ¡Correcto! Correcto. No, calma. No, es que Francisco dijo yo. Y yo Tony, dos. Y Tony dijo Tony dos. Dijo, sí, pero dos. Francisco dijo se anula. Yo. Dos. Se anula la pregunta. Recuerda decir yo. Yo, Tony, hay que decir yo porque Francisco ya le regresó el color. Ya, Francisco, ya le regresó el color. Venga con el desempate de nueva cuenta y ahora va en cortesía de el hombre de la sonrisa dulce. Okay. ¿En qué año entra BRM a la Fórmula 1? Pena, porque también hay como que el DRS. ¿82? ¿BRM? ¿El año 82? No. ¿Francisco? Creo que fue en los 60. No. No. Se queda y sigue la batalla. Y ahora vamos con Carlos a ver si ya sale la definición. A ver. Hasta suspiró Carlos, ¿viste? Como diciendo, hijos de la... ¿En qué año se corona? Bueno, ¿cuál es estadísticamente el carro más exitoso de la Fórmula 1? Yo. ¿El carro? El carro. Francisco. McLaren MP4-4. Correcto. ¡Correcto, Francisco! Es el flamante ganador de la poco sabes después de que estuvo las talepidez, el chiquirisco y todo el asterisco. Le estuvo al buen Francisco. Se corona como el flamante ganador de este capítulo de la poco sabes. Pero Francisco, Tony es bravo, ¿eh? Tony es bueno, ¿eh? Tony, muy bien, necesitamos Tony. Que arregles esa cámara para conocerte. Me llevó mi límite. Sí, gracias. Wow, Cayo está campeón. Sí. Fuerte abrazo, mi Tony. Nos vemos para la próxima. Arréglate la cámara para conocerte, amigo. Ajá, ya. Igualmente, sí. Muchas gracias a todos. Abrazo. Gracias, saludos. Gracias, Tony. Abrazo. Nos vemos.
Oye, Francisco, dice Francisco, me llevó a mi límite. O sea que Pacotín es como que un chistecito ahí nomás. Más o menos. El pobre lleva programa sufriendo por sí, mi no, pobre Pacotín. Bueno, eso sí es verdad. Pobre, saludos, pobre Pax. Pacotín, Salpax, a todos. Pues vámonos despidiendo. Mi estimado Francisco, antes de irnos, quiero recordarle a la gente que este próximo 4 de noviembre es el estreno en exclusiva de Checo y Que Viva México, una serie dedicada al piloto mexicano exclusiva de Star Más. Ya sabe, con nuestros amigos ahí de Star Plus, Star Más, la gente de ESPN y todos para conocer cómo vive Sergio Pérez las últimas carreras antes de llegar al Gran Premio México y, por supuesto, la carrera local. Cómo se prepara el entorno de Checo Pérez, cómo visualiza las competencias. Nunca se había estado tan cerca del piloto mexicano en un documental. Así es que para que usted no pierda la serie en exclusiva de Star Más, Checo y Que Viva México, a partir de este 4 de noviembre por Star Más, contrátelo. No le pierde mucho, está bastante económico, yo ya lo tengo. Claro que sí, para ver la serie, mi estimado Espirao. Y gracias a la gente de Star Más que nos invitó a la conferencia de prensa el próximo lunes, que estará bien representado por Racing Team. Vaya, claro que sí. Efectivamente, gracias a la gente de Star Más. El más güerito. Vámonos, mi estimado Francisco. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Eres bravo, eres un flamante ganador. No te despidas hasta que pongamos la música de salida, pero muchas gracias. Más bien, no te desconectes. Es decir, Francisco. Más bien, no te desconectes. Buenas noches a todos, espero que estén bien. Igualmente, Francisco, un abrazo. Igualmente, Francisco. Gracias, mi señor Francisco. Gracias. Dice el buen Pax, grande Richard por el esfuerzo de este fin de semana. No, hombre, mi estimado Pax. Oye, Francisco, todo el rato habló y ahorita fue de pocas palabras, ¿eh? Dale, güey, cuídense. Adiós. Mi estimado Carlos, fuerte abrazo, amigo. Gracias, igualmente, Richard. Gracias por la invitación otra vez. Y pues un placer, Francisco. Un gusto platicar contigo, como siempre, doctor Alex y a todos, Espiroc, Luis y Richard. Un abrazo muy fuerte desde acá, desde Detroit. Desde Detroit, correcto. Mi estimado Espirao, gracias, ragazzi, grande máquina, grande laboro. No, gracias a todos ustedes. Y pues bueno, gracias a Carlos, a Padilla. Y pues también a ti, a Ricardo. Ya ponle yo. Ah, gracias, Espirao, perdón, se me fue el botón. Mi estimado Padilla. No, permítame. Yo me despido y Padilla es el que cierra la transmisión. Sí. Muchas gracias, yo me despido, cuídense mucho, nos vemos para la próxima en el video del día de mañana, ya tenemos gameplay también a partir de este jueves, viernes, todo regresa a la normalidad después del Gran Premio de México. Así que yo me despido, gracias Padilla, tú cierra la transmisión y también despídete, amigo. Bueno, muchas gracias Ricardo por invitarme nuevamente a A Poco Sabes. Un saludo a todos los que participaron, fantásticos participantes tuvimos el día de hoy. Tony, me sorprendiste bastante, casi le ganas a Francisco, y un saludo a todos, y que pasen buena noche. ¡Ah, sácame de aquí, Ricardo! No. Y lo deja todavía, mira. Ya sé, o sea. Para que te acostumbres. Ya sé. Ah, por cierto, doctor Alex, también me fascinó. Doctor Alex, me encantó conocerlo, fue una persona increíble y nos vemos, espero vernos el próximo miércoles. ¿Dónde lo conociste? Ah, sí, también Spiro. Y me fascinó conocerlos a todos en el showrun. Ah. Padilla llevó su bandera de Red Bull, De hecho, aquí la tengo, ¿eh? Oye, güey, lo que sí no entiendo. Espero que íbamos primaverales, 4 de la mañana. Y este güey se iba congelando. No caminaba, Carlos, iba así. ¡Qué frío hace! Güey, espérate. Nosotros con playera, con camisa de Mario Golpeador, con short. Y este güey, short. No puedo caminar. Vámonos ya. Adiós, Padilla, vámonos. Me desacostumbré.
Velocidad, la altura y forma de manejo, desde el cielo hasta la pista, cubriendo cada momento. Llego Johnny a la vista con el mejor fundamento, las alturas su elemento y el mejor en movimiento. Richard, la voz del conocimiento, con el micro sonriendo, con dar el dato final al público en general. El sueño se hizo realidad, esfuerzo y versatilidad, te regalo la clave para el éxito. Rise and shine, full gas, vamos a todo gas, vamos para adelante y no hay marcha hacia atrás. Velocidad en mi sangre, los motores calentar, ponme las cuatro llantas que esto ya va a empezar. Espiro, el maestro productor, también es un gran mentor, diseñando el ganador, certeza el competidor, rapidez en proyectos, fuerte en conocimientos, el número uno firme y en los negocios. Andrés sabe todo, desde Monza hasta Mónaco, la info que maneja, datos para todo público, velocidad que lleva y puesta en modo automático, razonamiento y hobby, por el saber más lógico. Martín, con la experiencia para surgir, con su conocimiento van a poder subir. Primer lugar en podio, primeros con el maestro. El canal en YouTube de Fórmula 1 más completo. Racing Team, full gas, vamos a todo gas, vamos para adelante y no hay marcha hacia atrás. Velocidad en mi sangre, los motores calentar, ponme las cuatro llantas que esto ya va a empezar. Racing Team.